Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
sigue. Postres, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. La palabra y pongámosla en nuestra boca, se
era como si hablase la deidad. Todo monte se moverá. No importa las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible, vamos a llegar. Es posible nuestra tierra conquistar, es posible llegar a perfección. No importa las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible, vamos a llegar. Oh, solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca, será como si hablase la vida. Solo monte se moverá. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos regreso la civilización de fe. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Caeremos, caeremos de regreso la civilización de fe. Oh, solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca, será como si hablase. Todo monte se moverá. Decimos,
Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para abrir el libro y desatar su sello. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Me alegraré, me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para abrir el libro y desatar su sello. ఏంటిది ఇంత చిక్కడగా ఉంది, పవర్ లేదా? Los valientes amaban a David, tenía un corazón perfecto, dispuestos a pelear y vencer para coronar a su rey. Su rostro como rostro de leones y dientes con ambas manos, ellos estaban reflejando a los valientes. Los siete truenos nos están despertando hacia nuestra realidad. Oh sí, conocernos como Él nos conoció. ¿Y qué mayores horas podemos hacer? Y somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo, hacer la voluntad de nuestro rey. Los siete truenos nos están despertando hacia nuestra realidad. Conocernos como Él nos conoció, y qué mayores horas podemos hacer. Somos el ejército invencible, los valientes, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo, hacer la voluntad de nuestro rey. Y somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de David. Y
Los valientes que amaban a David tenían corazón perfecto, dispuestos a pelear y vencer para coronar a su rey. Sus rostros como rostro de leones y diestros con ambas manos, ellos estaban reflejando a los valientes de este tiempo final. Y los valientes que amaban a David tenían corazón perfecto, dispuestos a pelear y vencer para coronar a su rey. Su rostro es como rostro de leones y diestros con ambas manos, ellos estaban reflejando a los valientes. Soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar al rey amigo de David. Y somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar. Contra mí, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. ¡Gloria! ¡Aleluya! Soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías. ¿Por qué? Porque tenemos la misión de coronar al rey amigo de David. Y somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar. Siete sellos ahora podemos ver en toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Imagine there's no heaven.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo día, una nueva tarde para un compañerismo que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Y vamos en esta tarde a pedir a nuestro Padre Celestial, en gratitud a que nos ha dado esta vida, y vamos a pedirle en una oración que nos ayude y nos guíe a través de la lectura y que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender lo que vamos a lecturar. Gracias, Padre Celestial, una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor, esto es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Y permite, Señor, tú nos enseñaste cómo acercarnos ante ti, oh Padre. Tú dijiste que oremos de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entendiendo cómo es acercarnos humildemente, oh Padre, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre, que estaba marcado y bien acentuado, pero estaba en misterio para sabios y entendidos, Señor, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Ese fue nuestro mensaje de nuestra hora, oh Padre. Tú enviaste un mensaje y la sazón en cada tiempo, Señor. Y en este último tiempo también nuestra realidad, oh Padre, de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Y tú completaste, como dice en Apocalipsis 22, 10, que no sellemos las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Oh Padre amado, muchas gracias por ese privilegio que tú nos das de día a día, oh Padre, de concentrarnos humildemente a lecturar estos gloriosos mensajes y de esa manera tener compañerismo contigo y con todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, guíanos con tu Santo Espíritu. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje que vamos a lecturar en esta tarde, en continuación, se titula Paradoja, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, nos vamos a ver al párrafo 28, dice, ¿qué si ellos le hubieran dicho a los padres pentecostales de acá hace 50 años que ellos tenían la palabra interpretada mal, que no hay tal cosa como el hablar en lenguas? Ellos no aceptaron eso. Dios interpretó su palabra, su propia palabra, perdón. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos cuantos el Señor vuestro Dios llamare. ¿Cómo pudieran ellos apartarse de eso? Ella se interpreta a sí misma, ven, no necesita ninguna interpretación.
Párrafo 29. Y hoy, esta edad en que estamos viviendo ahora, hay un árbol novia saliendo. Ven, ciertamente, el árbol ha crecido. Y ellos tan pronto se organizaron, no pudieron avanzar más. ¿Y qué sucede? Ellos se organizan y se van por esta rama y luego la rama es podada. De acuerdo con San Juan capítulo 15, Él los poda. Ellos no son usados más. Pero en el corazón de ese árbol sale el fruto, justo en la copa de él, cuando el árbol está completamente maduro. No puede avanzar más allí en la copa. La última edad de la iglesia está aquí. Ella ha llegado a completa madurez. Es un árbol novia. Jesús era el árbol de la vida del huerto del Edén. ¿Ustedes creen eso? La congregación dice amén. Él era el árbol de la vida. Había un árbol en el huerto y uno de ellos era, si ustedes lo tocaban, miren, nosotros tenemos nuestras diferencias en eso, así que no entraré en ello. Pero digamos que era un árbol de desobediencia. Y tan pronto ellos tocaron ese árbol, todo el mundo tenía que morir. Y ellos tuvieron que ser apartados de este otro árbol, porque si ellos comían de este árbol de la vida, todos vivirían conociendo el bien del mal. Eso es correcto. Ustedes saben eso. Siendo ministros, nosotros tenemos nuestras ideas sobre eso y probablemente no estaríamos de acuerdo en lo que era el árbol. Pero todos podemos saber que Cristo era ese árbol de la vida. Pues un día en el jubileo allá, cuando ellos estaban bebiendo y regocijándose, Jesús dijo acerca del agua. Él dijo que Él era la roca que estaba en el desierto. Ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Y Él dijo, y ellos están cada uno muertos, pero yo soy el pan de vida. Amén. Ese árbol de vida que descendió de Dios, del cielo, el que come de este pan, nunca morirá. Ese es el pan de vida. Párrafo 31. Ahora, para hacer burla de ello, los romanos lo colgaron a Él en un árbol. Maldito el que es colgado en un madero, para hacer una burla del Hijo de Dios. Él fue despreciado, rechazado. Él vino de lo más alto del cielo y llegó a ser lo más bajo en la tierra. Cuando Él estuvo aquí, Él fue a la ciudad más baja. El hombre más pequeño de la ciudad tuvo que mirar hacia abajo para verlo a Él, Zaqueo. A Él le fue dado el nombre más bajo. Él fue tratado de lo peor y colgó en él. Sufrió la muerte más cruel que se podía sufrir. Eso es lo que la gente pensó de Él. Eso es lo que el mundo pensó de Él. Pero Dios lo levantó tan alto que Él tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Le dio un nombre por encima de todo nombre, de tal manera que todo en el cielo y en la tierra toma su nombre. Eso es lo que Dios pensó de ello. ¿Ven? Si nosotros somos hijos de Dios, los atributos de sus pensamientos antes de la fundación del mundo, nosotros pensaremos lo mismo de Él. Y recuerden, hermanos, Él es la palabra. ¿Ven? El mensaje siempre le sigue a lo fenomenal. Jesús, como un rabí joven, cuando Él comenzó a predicar, a sanar a los enfermos, todos le querían a Él en sus iglesias. Ustedes saben eso. Pero eso era simplemente lo fenomenal, lo que Él tenía, lo que estaba produciendo. Él captó la atención de la gente. Pero un día Él se sentó y empezó a hablarles. Allí vino el ministerio para seguir a lo fenomenal. Y entonces ya nadie le quería a Él. Es una lástima, pero eso se repite. Ustedes entenderán de allí en adelante. Párrafo 32. Vamos a leer en la bendita Biblia aquí, solo un poquito para una pequeña plática esta mañana, si el Señor lo permite. Leamos del libro de Josué, el capítulo 10, y empezando con el 12, con el versículo 12. Y miren, ¿a qué hora tenemos que salir de aquí? ¿A qué hora tenemos que haber salido de aquí? Alguien dice, no hay hora establecida. Oigan, bueno, yo diré que dentro de 15, 20 minutos, ¿será este suficiente? Estará bien. Muy bien, solo un momento. No hay hora establecida.
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jasher. Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Párrafo 33. Ahora, voy a tomar solo un pequeño texto de allí, porque les dije que soy, yo no sé hacer un discurso, pero pienso que ustedes ya entienden lo que quiero decir. Y yo estoy aquí para poner mis hombros con ustedes, para ayudarles, para realzar a Jesucristo, perdón, no realzar a la organización, ni realzar a personas de la tierra, sino realzar a Jesucristo. ¿Quién es la parte, palabra manifestada de Dios? Dios manifestado, no simplemente lo que alguien interpreta, Dios haciendo su propia interpretación, Dios probando lo que es, Él prueba lo que Él es. Si tan solo los fariseos hubieran visto eso, si tan solo ellos hubieran leído la escritura donde dice estas cosas, ellos hubieran visto que Dios estaba manifestando su palabra por medio de Jesucristo. Él era la palabra y Él todavía es la palabra. Ahora, este tema que quiero tomar como por 15 minutos y trataré de hacer mi plática. Yo grabo cintas, como todos ustedes oyen, de 3 y 4 horas, pero eso es sobre un tema, ¿ven? Y en sus iglesias, trato de hacer mi plática de noche, como de 30 minutos, para así poder tener la línea de oración y no cansar a la gente, luego regresar. Estoy seguro que a ustedes les gusta eso mejor. Yo solía permanecer por horas y terminar a las 11 y 30 y a las 12, pero ahora trato de hacer mis servicios como de 45 minutos a una hora. Quiero tomar el tema aquí de paradoja. Solo una palabra, una paradoja. Y yo no sabía que iba a tener el desayuno, usualmente lo tenemos, pero pensé que tal vez sería como quizás el sábado o algo así. Y el hermano Borders me dijo anoche tarde que iba a hacer esta mañana, así que yo simplemente apunté unas cuantas escrituras aquí a las cuales pensé que me referiría por unos momentos. Párrafo 35. Ahora, paradoja. El diccionario Webster dice que es algo que es increíble, pero que es cierto. Eso es algo que nadie puede explicar. Está fuera de la esfera del conocimiento de la humanidad, pero sin embargo es cierto. ¡Paradoja! Y ahora nos damos cuenta que si usted leyera en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 3, que este mundo en sí es una paradoja. Párrafo 36. Hace unas cuantas semanas en nuestras reuniones en la ciudad de Nueva York, yo salí una noche del auditorio Morris e íbamos caminando por la calle, mi hijo y yo. Y nosotros miramos la gente y había miles y hombres con cabellos como mujeres, ustedes saben lo que llaman cabello encrespado, y con zarcillos, y con pantalón apretado, y jóvenes blancos y de color, ustedes saben lo que quiero decir, hombres y mujeres juntos, y ellos, una pobre mujer anciana se cayó en la calle y nadie la levantó, simplemente siguieron adelante. Yo la ayudé a recoger sus naranjas y la levanté de esa manera. La pobre mujer tenía como unos 70 años y ella me miró muy extraño y se fue por la calle. Yo le hablé a un taxista al respecto. Él dijo: Señor, cuando alguien viene a Nueva York y se comporta como que está en su mente cabal, él dijo: Nosotros sabemos que él es un extraño. Bien, dijo, ellos son gente buena. Dijo, pero ellos simplemente entran en esa onda. Dijo, usted toma a un hombre que venga acá y no tarda mucho hasta que él está en esa misma condición. Él viene aquí y trata de hacer todo. Dijo, usted pudiera caer allí y morir en esa calle con un ataque al corazón y alguien pensaría que usted estaba borracho. Ellos nunca lo tocarían a usted. Lo dejarían a usted tirado allí y que se muriera. Vean, no es la intención de ellos ser así, pero es que entran en esa onda. Párrafo 37, por último. Y así hacemos nosotros, hermanos, en nuestra vida de la iglesia. Nosotros entramos en una onda de cierto credo o algo, o alguna cosa en particular.
Y allí nos quedamos. Ven, estamos en onda con los demás. Estamos en onda con nuestra organización. Entramos en onda con nuestra comunidad. Es así de natural. Pinten los escalones de rojo y observen lo que hace su vecino. Ellos lo harán también. Sí, que una de ustedes, hermanas, se compre una cierta clase de vestido o un sombrero y observen lo que hacen sus vecinas. También es una imitación, es un tiempo de copiarse. A nosotros no nos importa si nuestros pantalones combinan con nuestro saco. Nosotros queremos que nuestra experiencia cuadre con la palabra. Ven y con Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Paradoja. Servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 38 al 47. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Paradoja. Párrafo 38. Pero mientras iba caminando por la calle, Billy dijo: Papá, ¿cómo sabrá Dios quiénes son todos ellos? Y yo dije: Muy bien, hijo. Mira directo hacia los cielos. Y yo dije: ¿Ves aquellas dos estrellitas allá arriba, casi juntas? Sí. Yo dije: Si una de ellas nos dice la ciencia, si una de ellas saliera hacia la Tierra a 1 millón de millas por hora, le tomaría millones de años para llegar aquí. Así de lejos está. Y sin embargo, esas dos estrellas están más cerca la una de la otra de lo que nosotros estamos de la estrella. ¿O es posible que estemos más cerca de la estrella que lo que ellas están de nosotros? Él dijo: ¿Cómo lo hace Dios? Yo dije: Él es infinito. ¿Ven? 39. Acabamos de oír un discurso de Einstein sobre esta galaxia y la constelación. Y él dijo: si una persona saliera de la Tierra, en uno de sus grandes discursos, los últimos, si una persona saliera de la Tierra a la velocidad de la luz, eso es a 800 y 186 mil millas por segundo. 186 mil millas por segundo. Y viajara a 150 millones de años luz, él llegaría allá. Y luego le tomaría 150 millones de años luz para regresar. Eso sería muchos billones de años. Y al hablar de los años, se podría correr una serie de nueves alrededor del mundo y no llegar. ¿Y saben ustedes cuánto tiempo se habrá ausentado de la Tierra? 50 años en nuestro tiempo. 40. Estamos en tal prisa. ¿Qué si una pequeña hormiga saliera desde Tucson para llegar aquí a Bakersfield? ¿Qué tan lejos piensan ustedes que ella llegaría en 40 años? Probablemente media milla, vean. Vean, significa tanto para ella, para nosotros significó 12 horas manejando. Para un avión de proporción a chorro, apenas unos cuantos segundos. Y para Dios, nada. Jesús miró ayer en la tarde. Él fue crucificado. Pablo murió ayer. 1000 años es como un día para Dios, por decirlo así. Ni siquiera eso, pero eso es si ustedes quieren contar el tiempo. Así que aquellos apóstoles y demás murieron ayer. Nosotros nos estamos apresurando. No tenemos sino un poquito de tiempo para quedarnos aquí.
Entonces ustedes piensan, cuando miran la eternidad, Einstein, el gran filósofo dijo, o el gran científico dijo, existe solamente una manera sensata de explicar el origen de esta tierra. Y eso se halla en Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 3. Por la fe entendemos que Dios constituyó el mundo de casas que Él lo habló a existencia. ¿Cómo es que permanece en los cielos y nunca se sale de su órbita? ¿Cómo es que todo en el cielo y esa constelación, si una de esas estrellas se moviese? Yo sé que ustedes salen en la noche y dicen, yo vi una estrella que se cayó. No, usted vio una luz del clima. Una estrella no se mueve. Si esa estrella se moviera, nosotros nos moveríamos con ella. Todo en el cielo está en tal armonía que se mantienen unidos el uno con el otro. ¿Qué tal si la humanidad pudiera mantener así a la iglesia? Y así todos pudiéramos estar en armonía con la palabra, ¿ven? Hay una sola manera, permitir que Dios sea su propio intérprete. Y nosotros lo seremos, ¿ven? Dios es su intérprete de eso. 42. Ahora, nos damos cuenta que esto es sencillamente una paradoja. No cabe dudas que esa es una de las grandes paradojas. Ahora, ha habido tantas paradojas en nuestra caminata. Cosas son increíbles, pero sin embargo es cierto. Recuerden que en los días de Noé nunca había llovido sobre la tierra. No había habido tal cosa como la lluvia. El mundo estaba en posición vertical a la par con el sol. Fue la incredulidad y desobediencia que lo sacó fuera de su línea. Y hace que esté inclinado hacia atrás. Y causa que el aire caliente y frío haga subir el vapor de los mares y formen la lluvia. Jamás había llovido sobre la tierra. Y por aquí sale un hombre diciendo que va a llover. Era una cosa extraña, pero era la palabra del Señor. Oh, puedo oír a la ciencia. Usted dice, bueno, mire, ¿cómo sabía usted que ellos tenían ciencia? Ellos construyeron las pirámides en aquellos días. Nosotros no podíamos construirlas hoy. No, no tenemos el material. No tenemos las cosas para construirlas y no tenemos maquinarias para levantar esas enormes piedras allá arriba. Todavía es un misterio para el mundo. Ellos la construyeron. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Como fue en aquel día, así será en la venida del Hijo del Hombre. 44. Y hermanos, hay una cosita que me gustaría meter aquí por unos momentos. Pedro la citó. En primera de Pedro, él dijo, en el cual 8 almas fueron salvas por agua. 8 almas. ¿Qué es un concilio ecuménico de decenas de millares? Vean, eso no salva. Es la palabra. Dios salva. 8 almas fueron salvas por agua en los días de Noé. Mírenlo que fue salvo en los días de Lot. Miren lo que terminó en la jornada a través del desierto. 2. Josué y Caleb, ¿ven? Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Una gran edad científica, ¿ven? Y sin duda que ellos podían escudriñar el cielo con su radar y decir, no hay agua allá arriba. ¿De dónde va a venir? Dios dijo, estará allí. Con eso bastó. Y Noé lo creyó y él salvó a su casa. 45. Recuerden, Dios prueba a su pueblo que cree en su palabra. Donde Dios está, allí siempre hay una paradoja. Porque Él hace cosas que son increíbles para el pensamiento humano. ¿Sabían eso?
Todos sabemos eso. Increíble para el pensamiento humano. Y él prueba a esos humanos que están prediciendo esta paradoja. Él les da pruebas. Él nunca omite ni cambia su manera. Dios nunca cambia su sistema. ¿Saben ustedes eso, humanos? Perdón, ¿saben ustedes eso, hermanos? Seguro, ustedes lo saben. Él nunca cambia su sistema. Él siempre lo mantiene yendo en continuidad de la manera en que él comenzó. Él jamás lidió con un mundo, solo bajo la predicación con un solo hombre, Noé. Él nunca tuvo a cuatro para que fueran allá a libertarlos, o una organización en los días de Moisés. Él nunca tuvo a dos en la tierra al mismo tiempo. Cada uno de nosotros somos distintos el uno al otro. Nuestras características, nuestra hechura. Dios simplemente toma. Todo lo que él necesita es un solo hombre que él pueda tener en control. Eso es su ejemplo. Él lo hizo por medio de Moisés. Él siempre lo hizo. Cuando Elías y Eliseo estaban sobre la tierra, ambos no podían permanecer al mismo tiempo. Uno fue quitado y el otro obtuvo su manto sobre él. 46. Cuando Juan vino a la tierra, él era la palabra de Dios manifestada para esa hora. Sabemos eso. Él era la palabra de Dios manifestada. ¿Por qué? Isaías dijo que habría una voz de uno clamando en el desierto. Malaquías, el último profeta, dijo: He aquí, yo envío a mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino delante del pueblo. Ahora, eso no era Malaquías 4, eso era Malaquías 3. Juan era el Elías de Malaquías 3, no de Malaquías 4. Porque cuando Malaquías 4, cuando esa profecía se manifieste, la tierra ha de ser quemada con un calor ardiente y los justos caminarán en el milenio sobre las cenizas. Y eso nunca sucedió en los días de Juan. 47. En Mateo 11 nos damos cuenta que cuando Juan envió a los discípulos allá donde Juan mostró el más pequeño respeto que él pudo, después de que él ya había visto la señal sobre él, y dijo: Ese es él, el que me dijo en el desierto que fuera a bautizar en agua, y me dijo: Sobre quien veas el Espíritu descendiendo y permaneciendo, él es el que bautizará con el Espíritu Santo. Él dijo que él no estaba seguro de eso. Él vio la señal. Luego, después que su ojo de águila se le empañó allá en la cárcel, él dijo: Vayan y pregúntenle si él realmente es aquel u otro. Eso era faltarle el respeto a la palabra. Pero Jesús sabía eso. Él le mostró a Juan un gran respeto. Él dijo: ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con vestiduras delicadas? Los tales no Reyes, dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por cualquier viento? Cuando una organización le ofrece un poquito más que la otra o alguna comunidad, él se mudará a esa comunidad, porque no así Juan. Dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Dijo, yo os digo, y más que profeta. Él lo era. Él era el mensajero del pacto. Él era la brecha. Él era la piedra clave entre la ley y la gracia. ¿Qué salisteis a ver a un profeta? Y yo os digo, y más que profeta. Él dijo, él era una luz brillante que alumbró por un tiempo. ¿Por qué? Él era la palabra hecha luz. Él era la palabra manifestada. Luego, cuando él vino a la escena, él dijo,
Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ellos dos no podían permanecer al mismo tiempo. Juan tenía que irse. Jesús permaneció. ¿Ve? Siempre es así. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar y recordando que estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Paradoja. Este mensaje fue predicado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 48 dice, Dios hizo eso en los días de Noé. Y nos damos cuenta que eso fue lo fenomenal. Fue algo, bueno, fue una paradoja que Dios hiciera flotar esa arca cuando el mundo entero se estaba meciendo con olas probablemente más grandes que las montañas de hoy. Cuando ella se movió de su, cuando esas estrellas se movieron hacia atrás o lo que sea que haya ocurrido, y ese mundo se salió de su órbita, se salió allí, y esas grandes olas fue ciertamente una paradoja que esa pequeña barca de madera pudiera mecerse durante 40 días y noches en eso, en esa agua. Fue una paradoja. Fue una paradoja que Dios pudiera sacar agua de los cielos cuando no había agua para sacar. Pero Él puede arreglar la situación para hacerla que cuadre con su palabra. Él todavía es, como en Génesis 22, Jehová Jiré. El Señor puede proveer para sí mismo un sacrificio. Ven, Él permanece. Ese es uno de sus nombres redentores compuestos. 49. Fue una paradoja cuando los jóvenes hebreos fueron lanzados al horno ardiente. ¿Cómo es que tres hombres pudieron entrar en un horno tan caliente que el calor intenso aún mató a los hombres que los estaban empujando? Y sin embargo, ellos permanecieron allí y únicamente los libertó. Eso fue lo único que hizo. Ven, los libertó de las ataduras con que estaban atados. Fue una paradoja. A veces en nuestras propias vidas se repiten paradojas. A veces usted es traído a un reto donde usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que pararse firme en esa decisión cuando, como ellos lo hicieron, y toda obra para el bien. ¿Qué hizo eso? En ningún momento les hizo daño. ¡Lo soltó! A veces nosotros nos encontramos en esa posición. La primera cosa que tenemos, así como el hombre que se está ahogando en el río. Usted tiene que sacar al hombre del río antes de que pueda sacar el río del hombre. Sí, y eso es lo que un hombre tiene que hacer, es salir y tomar su posición, sacar la cosa. Y sacarlo a él de la cosa, para que él pueda sacar la cosa de él. Eso es lo que tenían que hacer los jóvenes hebreos. Ellos tenían que salir del fuego y Dios hizo que sucediera una paradoja. Párrafo 50. David, vemos a David apenas un niño, apenas un muchacho con una honda, no una lanza o espada. Él fue puesto sobre unas ovejas para cuidar de ellas. La palabra de su padre fue de criar a esas ovejas. Él era un pastor. Hermanos, allí es donde estamos nosotros parados en esta mañana. Nosotros somos pastores. Nosotros no necesitamos una educación de colegio. No necesitamos un montón de teología. Necesitamos la palabra del Padre. Pudiera parecer sencillo. Y cuando entra un oso o algo para robar, y entra y se lleva una de las ovejas del Padre, y se lo lleva a algún istmo, parece que es algo muy pequeño lo que tenemos. Se ríen de ello, pero es demasiado poderoso cuando Dios lo respalda. ¡Vayan al rescate y tráiganla de nuevo! Párrafo 51. ¿Cómo es que David pudo tomar esa onda y matar a un león? Yo he cazado leones. Vaya, un día estuve por aquí en un cerro y me imagino a media milla de distancia. Ustedes lo habían oído gruñir por allí en estos circos. Pero ustedes deberían oír a uno salvaje. Una vez las rocas rodaron de la colina donde rugió ese animal. Y ver a ese animal feroz de esa manera. Y a este muchachito. A este hombrecito de hombros encorvados, rojizo, salir y matar a ese león con una honda. Eso es una paradoja.
Fue una paradoja cuando un hombre con dedos de 14 pulgadas llamado Goliat, un guerrero desde su juventud, cubierto con una armadura, como es que Dios tomó esta misma onda pequeña y abatió a ese gigante por cuanto él estaba protestando contra los ejércitos de Dios. Fue una paradoja. Y cuando nosotros tomamos nuestra posición hoy, cuando hombres dicen que estas cosas no pueden suceder, no discutan con ellos. Eso es incorrecto. No discuta con ellos, pero levante la espada. Levante lo que es, mire lo que está supuesto a suceder en este día cuando Dios dio su promesa para hoy. Tome esto y vaya, todos los Goliat caerán bajo ella. Es una paradoja. Lo que Dios está haciendo hoy es una paradoja. ¿Cómo es que Él puede? Él, solo Dios puede hacer eso. Muy bien, la onda. 52. Fue un Moisés quien fue entrenado en toda la sabiduría de los egipcios. Él podía enseñarle ciencia a los egipcios y lo demás. Y ciertamente fue una paradoja. ¿Cómo es que Dios equipó a ese hombre? Ahora miren, toda su educación, todo lo que él tenía. Se requirió 40 años para educarlo. Y luego le tomó a Dios 40 años para sacarlo de allí. Ven, ven, sacar al hombre del agua antes que puedan sacar el agua del hombre. Ven. Le tomó a él 40 años para sacar de él lo que él había aprendido. Él se dio cuenta de que lo que él tenía no libertaría a Israel y para eso fue para lo que él había nacido. Él no tuvo elección en eso. Dios lo llamó para eso y nos damos cuenta de que se requirió 40 años para sacar eso de él. Y a veces cuando el hombre realmente sigue los mandamientos de Dios, él hace cosas que parecen ser un tanto, me imagino, mental para otros hombres. Jesús fue considerado un loco, pero él estaba haciendo exactamente lo que el Padre le dijo que hiciera. Él era la palabra manifestada. Él fue llamado un loco. Párrafo 53. Miren a Moisés con esta, su esposa, Séfora, sentada en una mula y Gersón en su cadera, de 80 años de edad, con barba canosa que le colgaba hasta la cintura, su cabeza calva brillándola bajo los cielos, con una vara torcida en su mano, yendo a Egipto para tomar el mando. ¿Pudieran ustedes imaginarse eso? Le decían, ¿a dónde vas, Moisés? Voy a Egipto para tomar el mando. ¿Cómo sabes que lo vas a hacer? El Señor me dijo que lo hiciera. Tomar el mando de un ejército. No solamente un ejército, sino de una nación. Y la cosa es que Él lo hizo. Esa fue la paradoja. ¿Cómo es que Él trajo los juicios de Dios sobre Egipto con una vara torcida y libertó a Israel con una vara torcida? No con un ejército ni con una espada. Fue una paradoja, amén. Y si alguien mirara las cosas que son increíbles, pero ciertas, es una paradoja cuando ellos puedan hacerlo, cuando ustedes hacen eso. Ahora, nos damos cuenta también que Josué, aquí de lo que estábamos hablando, aquí en Josué 10, 12, Josué, el sol, nosotros decimos, ellos nos dicen hoy, se para, el mundo da vueltas. Ellos dicen, si el mundo se detuviera, se caería. La gravedad lo sostiene en su lugar. Ahora, hermanos, ¿qué sucedió? Él le dijo al sol que se detuviera. Mi maestra en la escuela y enseñando la Biblia dijo, él, Dios pasó por el alto, perdón, por alto su ignorancia. Pero de todos modos se detuvo. Esa fue la cosa principal, se detuvo. Y él dice aquí que este se detuvo por casi un día completo. Y la luna se mantuvo sobre Ajalón, que el sol se detuvo. Lo que sea que él detuvo, yo no sé lo que él detuvo, pero por causa de que un hombre diga que se paró, y está escrito aquí que el sol se paró. La ciencia prueba eso, que una marca en el cielo aún dice que eso es la verdad. Puede vindicarlo con una marca en los cielos. Hoy, que realmente eso sucedió. Ven, eso hace como 2.800 años, quizás que eso sucedió. Esa marca no ha tenido suficiente tiempo para perderse entre las estrellas. Eso fue apenas hace 2 días en el tiempo de Dios. Ven, pero sin embargo, la marca lo muestra y este se paró. Eso es una paradoja.
Nadie podría entenderlo si el sol. Párrafo 56. Si el mundo está girando, luego usted dice, él detuvo el mundo. Bueno, si él detuviera el mundo, entonces la ciencia dice que la gravedad al girar lo sostiene allí arriba y que entonces el mundo se habría caído. Pero siguió moviéndose por la mano de Dios. Una paradoja. ¿Por qué? Oh, usted dice, eso fue hace mucho tiempo. Eso es hoy, el mismo Dios. Jesús dijo en Mateo, en San Marcos 11, 22. Si dices a este monte, muévete y no dudas en tu corazón, si no crees que lo que has dicho sucederá, puedes tener lo que has dicho. Eso es desafiar a la naturaleza. Pero usted tiene que tener un motivo y un objetivo para eso, que está conectado con ello. Averigüe en la palabra si eso debe ser hecho y luego si Dios lo está llamando a usted para hacerlo y sucederá. Cuando usted sabe que está hablando en la palabra para hacerlo, y luego Dios lo ha llamado a usted para hacerlo, entonces sucederá si su motivo y objetivo está correcto para con Dios. Por eso es que las visiones acontecen, por eso es que las cosas están yendo de la manera. Usted tiene que saberlo y saber que Dios lo prometió en esta hora. ¿Cómo fue en los días de Lot? Él prometió en los últimos días, y luego Él llama para hacer eso. No es ningún problema. Dios lo dijo, eso lo concluye, seguro. Eso es una paradoja. Usted no puede explicarlo. Ningún hombre puede explicar cómo es que ciertas cosas serán predichas y nunca fallar ni una sola vez en suceder. Es una paradoja. Pero Dios dijo que lo hicieran. Este es el día. Ese es el día en que estamos viviendo. El sol se detuvo. Párrafo 57, por último. Sansón fue una paradoja. ¿Cómo es que él pudo matar a un león a mano limpia? Un hombrecito pequeñito de cabello rizado, separado de Dios. Él era un nazareo, separado por la palabra de Dios. Él era un nazareo, y así que él se paró por causa de la palabra. Y él no tenía hombros del tamaño de esa puerta allí. Cualquier hombre con hombros así pudiera matar a un león. Eso no sería ningún misterio. Si él era de ese tamaño, como la ciencia o las teologías de hoy, y los artistas tratan de dibujar un su cuadro. Él era un hombrecito pequeñito, ven, y él era totalmente incapaz de hacerlo. Pero cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, entonces él pudo hacerlo. Nosotros quizás estemos solos, quizás seamos uno o dos, lo que sea, cuando el Espíritu del Señor está tratando de confirmar una palabra que Él ha prometido y le dijo a usted que lo hiciera, sucederá. Será una paradoja nuevamente, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo y recordando que estamos lecturando en esta preciosa tarde. Un mensaje titulado Paradoja, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, del día 6 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 58 al 67. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Paradoja del año 640206, párrafo 58. Fue una paradoja cuando este hombre pudo tomar la quijada de una mula que él recogió en el campo. Ahora, recuerden, esos cascos filisteos eran como una de pulgada de grueso de bronce. Piensen, y él tenía la quijada de una mula que estaba tirada allí en el desierto. ¿Alguna vez recogieron ustedes una? Ustedes pueden patearla con su pie y se reventará en un millón de pedazos si la golpean contra una roca. Casi se vuelve polvo. Y él tomó la quijada de esta mula y abatió a 1000 filisteos. Les aplastó los cascos. ¿Cómo se mantuvo intacta la quijada? ¿Por qué no se le cansó el brazo? ¿Cómo pudo él hacerlo y esos hombres entrenados con lanzas? Es una paradoja. Dios hizo la promesa y donde Dios está, paradoja siempre ocurre donde Dios está. Sí, señor. 59. No fue una cosa extraña en los días que cuando el rey Acab era rey y de Judea y de Israel, mejor dicho, y Josafá, el hombre justo, rey de Judea, de Judá, y ellos hicieron una alianza allí. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un manufacturado? Algunas veces los hombres se ven envueltos en esa clase de condición hoy.
se mezclan con gente que no cree en la palabra, pero aún así están tan atados a ellos, con ataduras, al grado que no pueden salirse. Ellos tienen temor de aceptarlo. Yo admiro el coraje de ustedes, hermanos. Ahora, ustedes no tienen que permitir que eso sea interpretado. ¿Ven? ¿Ven? Cuando ellos niegan o no tienen nada que ver con ellos, aléjense de eso. Sin embargo, ustedes salen y lo apoyan. ¿Ven? Y yo admiro a un hombre así. Ustedes no les tienen miedo a los cesares y a los mandamientos. ¿Ven? Sí. 60. Creyentes uniéndose con manufacturados. Y Josafá hizo eso cuando él fue donde Acab, ese creyente tibio y fronterizo, que pensaba más en las cosas sociales del mundo y de los finos peinados de su esposa y demás cosas que lo que pensaba de Dios. Se dio ante ella y nos damos cuenta que Israel era un tipo exacto de esta nación. Entonces, ¿cómo es que ellos fueron y sacaron a los ocupantes y ocuparon y tuvieron grandes hombres como David y Salomón? Pero finalmente se levantó un individuo como Acab. Pero en los días de Acab fue cuando el profeta apareció en la escena. Dios siempre manifiesta su palabra y nos damos cuenta entonces que esta nación ha hecho lo mismo. Nosotros llegamos, sacamos los indios y ocupamos y tuvimos un Washington y un Lincoln. Pero ¿dónde estamos llegando ahora? Pero Dios todavía puede levantar profetas. Él puede de estas piedras levantar hijos a Abraham cuando su palabra lo requiere. Malaquías dijo que nosotros lo tendríamos y lo que tendremos y lo tendremos. Estará aquí. No se preocupen. Su palabra será cumplida. Noten. Micaías estaba en el campo. 61. Y acá para resaltar entre el pueblo. Él tenía 400 profetas hebreos allá. Una gran organización de ellos. Todos estaban bien vestidos, con vestiduras finas. Eran hombres educados, eruditos. Miren, profetas hebreos, no paganos. Profetas hebreos y Josafá hizo esta alianza. Yo pienso que todo ayuda a bien. La sinfonía está marcando el compás, ¿ven? Así que él hizo una alianza para subir, tomar el rey de Edom y subir a la tierra. Eliminar a los sirios porque parecía muy bien. Y a Josafá se le ocurrió la idea. Siendo un hombre piadoso, dijo, nosotros deberíamos consultar al Señor. ¿No es así? Dijo, eso es correcto, discúlpenme. Yo debería haber pensado en eso. Sí, yo tengo un seminario aquí. Tengo los mejores que hay en el país. Los más eruditos. Ellos pueden decir amén de lo más lindo que tú has oído alguna vez. ¿Ven? 62. Bueno, él va y los busca. Tráiganlos y que profeticen. Ahí vinieron todos los profetas, hombres bien vestidos y de mucha cultura, educados a más no poder. Ellos conocían todo su griego, hebreo y todo. ¿Ven? Ellos subieron y todos profetizaron. Ellos tenían derecho a profetizar. Ellos dijeron, sube. ¿Cuál es el problema? Esa tierra ya le pertenece a Israel. Y eso era verdad. Josué nos la dio. Dios nos la dio y Josué la repartió. Y nuestros hijos están pasando hambre. Y las panzas de los filisteos están siendo llenadas con el trigo que es cultivado en esa región. Ellos estaban absolutamente en la palabra, en lo que a eso se refería. Pero ellos habían pecado y perdieron esa tierra. Ellos la habían perdido. Absolutamente era de ellos. Entonces, ¿ven? Pero por consiguiente, si ustedes quieren regresar al fundamento, sí les pertenecía a ellos. Y esos profetas tenían razón. Ellos dijeron, sube, el Señor está contigo. Perdón, 63. Pero ustedes saben, cuando el hombre está verdaderamente, como dije anoche cerca de José, siendo un hombre justo, había algo que Josafá no le sonaba bien. Él era un hombre justo. Él dijo, ¿no tienes uno más? ¿Uno más y teniendo todo el seminario aquí? Los mejores que tenemos en el país, profetas hebreos, y ellos están diciendo exactamente, fíjense en lo cerca que están ellos en la palabra. Allí está la palabra. Dice que esta tierra nos pertenece. Nosotros tenemos derecho de ir a tomarla.
Pero Jesús le dijo lo mismo al diablo y dijo, también está escrito, eso es lo que ellos fallaron en ver. Eso fue lo que les hizo a ellos descreer a Jesús. Escrito está también, una virgen concebirá. Vean, ellos fallaron en ver eso. 64. Así que cuando ellos dijeron, sube, el Señor está contigo. Él te dará la victoria porque nos pertenece. Es en el nombre del Señor. Aquí está. Pero no estaba bien. Josafá dijo, ¿tienes uno más a quien pudiera consultar? Dijo, sí hay otro, pero yo lo aborrezco. La asociación no lo recibe. Ajá. Nosotros no tendremos nada que ver con él. Él es el Micaías, el hijo de Imla. Dijo, no hable así el rey, dijo Josafá, anda a buscarlo. 65. Así que enviaron un mensajero y este dijo, Micaías, ¿quieres regresar de nuevo al compañerismo? Mira, solo di lo mismo que están diciendo los demás. Esta es tu oportunidad ahora. Este está de acuerdo con la organización, con todos los demás, y ellos te traerán de nuevo. Ven, y tú estarás en el compañerismo y podrás llevar a cabo tus campañas por todas partes, por todo el país. Entonces, él dijo, vive Jehová, que yo solo diré lo que él ponga en mi boca. Necesitamos más Micaías. Él dijo, yo veré lo que Dios dice al respecto. Primero, si él quiere que yo regrese otra vez. Así que él dijo, denme esta noche y veamos lo que dirá el Señor. Y esa noche el Señor le mostró una visión. Él comparó su visión con la palabra. Eso estaba correcto. Dijo, sube, pero yo vi a Israel esparcido como ovejas que no tiene pastor. 66. Y entonces que el sumo sacerdote o el líder del concilio ecuménico fue y lo golpeó en la boca y dijo, ¿a dónde se fue el Espíritu de Dios cuando salió de mí? Él dijo, tú lo verás aquel día cuando esté sentado adentro. Dijo, ¿a dónde se fue? Y él dijo, yo vi a Dios sentado sobre un trono. Yo vi a la hueste del cielo reunida alrededor de él. Y allí, el profeta de Dios, la palabra siempre viene al profeta. No importa cuán impopular parezca ser, siempre es así. Y la razón que ellos saben que es así, que lo confirma, es que lo que el hombre habla se cumple. Dios lo dijo, entonces, y esto lo prueba. Entonces, un profeta no solamente significa hablar la palabra, sino también predecir, y es un intérprete divino de la palabra divina escrita. La palabra vino al profeta. Y esta es la revelación completa de Jesucristo. Esta es la revelación, la Biblia. Ella revela a Jesucristo. ¿Ven? 67. Ahora, cuando el profeta vino a la escena, entonces, y pudo predecir cosas y sucedió exactamente de esa manera. Dios dijo, recuerden, yo estoy con él entonces. Entonces, cuando él reveló la palabra, lo que el otro profeta había dicho antes de él, se cumplió. Ellos supieron que eso era lo cierto. Esa todavía sigue siendo la manera de Dios hacerlo. Él nunca cambia su manera, ¿ven? Recuerden, los grandes grupos trataron de cambiar eso, pero no lo hizo. Aquí está uno del cual estamos hablando ahora, y ellos tenían un derecho. Pero Elías le había dicho acá, vean, Israel había aceptado el hombre equivocado, quien les había hecho organizaciones y había rechazado la palabra verdadera. ¿Ven? Él dijo, yo vi a Dios y el concilio fue llevado a cabo. Y él dijo, ¿a quién podemos conseguir para que vaya y engañe acá? Y dice que un espíritu de mentira subió, probablemente del infierno, y dijo, yo iré y entraré en esos profetas y haré que profeticen una mentira. Profetas hebreos que estaban mirando directamente la palabra, ¿ven? Pero lo que Eliseo dijo estaba cegado para ellos. Ellos pensaron que él era un maniático también, ¿ven? Pero cuando Micaías entró en el espíritu, él vio exactamente lo que el profeta verdadero había dicho. Esa era la oportunidad, esa era para hacerlo. Y esos hebreos estaban correctos en eso. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en este hermoso tarde mensaje paradoja.
servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 68 al 77. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Paradoja, párrafo 68. También estaban correctos los hebreos en lo que ellos estaban diciendo acerca de Jesucristo, ¿ven? Pero era conforme a su sombra en la que ellos estaban caminando. Era un resplandor de otro día, no la luz de ese día. ¿Podría repetirse de nuevo la historia? La Biblia dice que sí, ¿ven? Ahora nos damos cuenta que fue extraño que Dios escogiera a este pequeño sin educación y que no estaba afiliado a ellos para mostrar y traerle la palabra a esa gente. En vez de escoger esa escuela de hombres educados, finos, cultos, inteligentes, él escogió a Micaías. Esa es una paradoja, sí, seguro que así fue. Y sucedió exactamente de la manera que Micaías dijo que sucedería, porque él tenía la palabra del Señor. Siempre ha sido de esa manera, sí, Señor. 69. Juan el Bautista fue otro. Ustedes saben, nosotros no tenemos muchos registros de dónde vienen los profetas y demás. Hombres espirituales, ¿ven? El hombre escoge al hombre, así como ellos escogieron a Matías para que ocupara el lugar de Judas. No oímos mucho acerca de él. Dios escogió a Pablo, ¿ven? Esa era la escogencia de Dios y la escogencia de la iglesia, ¿ven? Y es la misma cosa. Hombres que son llenos del espíritu, generalmente son hombres que tratan de huir de la cosa, alejarse de ello. Ellos no quieren hacerlo, pero Dios simplemente los toma y dice, yo te mostraré, yo haré que lo hagas. Pablo trató de huir, otros trataron de huir, muchos intentaron hacerlo. Moisés trató de apartarse de ello. No tenemos mucho registro de Juan. Su padre era un sacerdote. En aquellos días era una tradición que el hijo siguiera al padre en su negocio. Pero cuando Juan nació, un nacimiento raro, extraño, fenomenal, cuando él fue concebido en el vientre de su madre. Conocemos la historia de Zacarías y cómo el ángel le dijo que su esposa concebiría. Y luego nos damos cuenta que eso fue lo que sucedió. Tenía 6 meses y el bebé no se había movido. María fue visitada por Gabriel y subió a Judea para saludarla, porque Gabriel le dijo que ella estaba embarazada. Y cuando ella llegó allá, ella le contó, le dijo que ella se había escondido. Y cuando ella se encontró con María, puso sus manos alrededor de María y empezó a abrazarla, como lo hacen las mujeres, realmente las mujeres cristianas creyentes. Empezó a abrazarla y ella dijo, ella vio que esta estaba encinta para ser madre. Y ella dijo, ¿sabes? El ángel del Señor me dijo que yo iba a ser madre también. Y María, Marta, discúlpenme, Elizabeth dijo que ella estaba un poco preocupada. Ella dijo, porque ya tengo 6 meses y el bebé no se ha movido. Eso es irregular, ¿ven? El bebé estaba prácticamente, lo que nosotros decimos hoy, muerto, ¿ven? Como muerto en el vientre de su madre. Tenía 6 meses y eso la turbaba a ella. Y ustedes saben, Juan era 6 meses más viejo que Jesús, que era su primo segundo. María y Elizabeth eran primas hermanas. Y entonces vemos que Elizabeth, María miró atrás, su rostro joven, y ella dijo, yo también voy a tener un niño. Entonces, ¿tú y José están casados?
No, no, no estamos casados. ¿Y vas a tener un niño? Sí, el Espíritu Santo me cubrirá con su sombra. Paradoja, ¿ven? El Espíritu Santo me cubrirá con su sombra y ese ser santo será llamado el Hijo de Dios. Dijo Gabriel, se encontró conmigo y cuando lo hizo, él dijo que yo tendría un hijo. Dijo, Gabriel se encontró conmigo y cuando lo hizo, él dijo que yo tendría un hijo y que yo lo llamaría Jesús. Y tan pronto ella dijo Jesús, el pequeño Juan empezó a saltar en el vientre de su madre. Él recibió el Espíritu Santo. La Biblia dice que él nació del vientre de su madre lleno del Espíritu Santo. La primera vez que ese nombre fue pronunciado por un labio humano, un bebé muerto volvió a la vida en el vientre de su madre. ¿Qué debería hacer a una iglesia nacida de nuevo? Ese nombre, Jesús. Dijo, por qué viene a mí la madre de mi Señor? Porque tan pronto tu salutación llegó a mis oídos, ella escuchó su nombre. Mi bebé saltó en mi vientre de gozo. Es un fenómeno tremendo. Es una paradoja. 72. Juan muerto. 6 meses en el vientre de su madre volvió a la vida a través del nombre de Jesucristo. La primera vez que éste fue hablado por un labio humano muestra que ese hombre muerto volvería a la vida por medio del nombre de Jesucristo. Todavía es una paradoja. No hay otro nombre debajo del cielo dado los hombres en el cual podamos ser salvos. Una paradoja, ¿sí? Juan fue un fenómeno. Parecía que él hubiera seguido la carrera de su padre, ido a la escuela donde se entrenó su padre siendo un levita. Los levitas eran los únicos que podían estar en el sacerdocio. Así que Juan era un levita, por lo tanto, comúnmente era tradicional que él fuera a la escuela de su padre, pero Dios tenía un trabajo para él. Él debía anunciar al Mesías. Su trabajo era demasiado fenomenal para que él siguiera las tradiciones. Espero que estén leyendo bien. Su trabajo era demasiado fenomenal. Él no pudo abrazar ni continuar con sus tradiciones. Todo el mundo estaría diciendo, miren, ¿no piensan ustedes que el hermano Jones aquí es el hombre correcto para ser el Mesías? Nosotros sabemos que tú debes anunciarlo a él. ¿No te parece que él sea el hombre correcto? Hubiera sido otro Mesías. Hubiera sido otro Matías. Amén. 73. Pero, ¿qué hizo él? Él se quedó en el desierto. Él no tenía educación. Juan, como muchos de nosotros hoy, él no podía hablar ni utilizar las palabras de gramática por las cuales nosotros expresaríamos nuestra inspiración, o algún hombre, ni yo mismo, probablemente la mayoría de nosotros que no podríamos hacer eso. ¿Qué hizo él? Él tuvo que acudir a la naturaleza para hacer un paralelo, para así explicar su punto. ¿Ven? Cuando él iba a expresarse, él tenía que recurrir a la naturaleza. Miren, él decía, oh, generación de víboras, lo que él había visto, serpientes en el desierto. Él vio que eso es lo que ellos eran, generación de víboras. Ahora, un hombre educado hubiera tenido alguna otra palabra, ¿ven? Que él pudiera usar en lugar de eso, pero él lo expresaba con una serpiente. Dijo, ¿no piensan dentro de ellos mismos que porque pertenecemos a esto, que ustedes van a significar algo para Dios? Pues Dios es capaz de estas piedras. Vean, no tomaba una palabra teológica. Él no sabía nada acerca de ningún seminario. Él tenía un seminario en el desierto, ¿ven?
delante de Dios. Era extraño que Dios escogiera a un hombre así. Es una paradoja. En vez de a todos esos sacerdotes finos, educados, que estaban en las escuelas. Es una tremenda paradoja. Dios siempre obra en paradojas, en mi opinión. 74. El nacimiento virginal fue una paradoja. Que una virgen concibiera, que diera a luz un niño. Dios hecho carne. Dios cambió su forma de ser, de espíritu a hombre. El hombre cambió. Él cambió su tienda, su morada y tabernáculo. Cuando Jesús estaba parado allí sobre las riberas de Galilea, Juan alzó la mirada y vio el Espíritu de Dios como una paloma descendiendo y una voz diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien me complace morar». En quien me complace morar. La misma cosa. El verbo antes del adverbio es todo, ¿ven? Este es mi Hijo amado en quien me complace morar. Dios y el hombre llegando a ser uno, uniéndose para la redención. ¿Cómo es que Dios, el cual cubría todo espacio y tiempo, podía bajar y meterse él mismo dentro de un hombre para que así él pudiera gustar la muerte por toda la raza humana? El Creador muriendo para salvar a su creación. Amén. Los cielos y la tierra se besaron. El hombre y Dios llegaron a ser uno. ¿Cómo puede un hombre allí, para que él pudiera habitar en el hombre y tener compañerismo? No es nada sino Dios condescendiendo, tratando de llegar a su hombre. 75. En el principio, él habitaba solo, Elohim. Aun cuando él descendió sobre el monte, aun si un animal tocaba el monte, debía morir. Pero entonces, él fue hecho carne y nosotros le tocamos, le palpamos. Él hizo eso para así poder derramar su sangre, sangre virgen, ya que nosotros nacimos por el deseo sexual. Él nació de un nacimiento virginal. Él no era la sangre de un judío, tampoco era un gentil. Él era Dios, sangre creativa, ¿ven? Sangre judía no nos salva a nosotros. Sangre gentil no nos salva. La sangre de Dios, dice la Biblia, nos salva. Amén. Él era la sangre de Dios. 76. Algunas personas dijeron que él era, que María concibió y que ese era el que el óvulo pertenecía a María. La célula de sangre vino del sexo masculino, el cual fue Dios. Eso también está errado. Si lo es, miren aquí. Entonces, para hacer bajar ese óvulo, tuvo que haber alguna clase de sensación. Entonces, ¿qué tienen ustedes a Dios haciéndole a María? Él creó tanto el óvulo como la sangre. Amén. Él era Dios. Ella fue una incubadora. Ella fue solamente un vientre prestado. Igual que una tumba prestada donde fue sepultado. Él hizo todo. Vean, él no tuvo un hogar donde recostar su cabeza. Él llegó a ser nuestro ejemplo, lo que nosotros deberíamos ser. Él nunca tomó partidos con nadie, sino hizo siempre lo que agradaba al Padre. Amén. 77. Y el Padre ahora mora en nosotros por medio de su muerte. Él santificó una iglesia, la cual era muy sucia e inmunda. Dios condescendiendo de una columna de fuego para ser un hombre y luego el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿No ven ustedes lo que es? El mismo Dios descendiendo todo el tiempo. Ahora, Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, ¿ven? Como los pensamientos de Dios. La palabra de Dios y la manifestación de la palabra. Exactamente la misma cosa.
desde el principio, Dios pensando, un padre, él era un hijo, él era un salvador, él era el sanador, él era. Las palabras fueron habladas y ella fue manifestada. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, se llamará su nombre Emmanuel, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y así fue. Y de eso se manifestó, para que así él pudiera llevar muchos hijos a Dios. Amén. La cosa entera es Dios revelado. Dios sobre nosotros moraría en el hombre, él mismo, seguro. Él tenía que llegar a hacer eso para morir, para satisfacer sus propias leyes de justicia. Él predijo y dijo, el día que de él comiereis, ese día moriréis. Y él tenía que cumplirlo. No había más nadie que pudiera hacerlo sino él mismo. Sí, sí, él. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Paradoja, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, del día 6 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 78, dice, hoy, en este día, me gustaría traer esto de la deidad de Jesucristo porque el hombre trata de hacerlo a él un profeta. Ahora, si hubiera uno de la ciencia cristiana sentado aquí, yo no estoy hiriendo sus sentimientos, espero que no lo esté. Pero nosotros nos basamos tanto en evidencias. Nosotros, los pentecostales, basamos nuestras evidencias sobre el hablar en lenguas y cómo hemos sido engañados en eso y cuántos de ellos dicen el fruto del Espíritu es la evidencia. ¿Cómo han sido engañados con eso? No, Señor. Si ustedes hablan del hablar en lengua siendo la evidencia del Espíritu Santo, lo cual yo sí creo que el Espíritu Santo habla en lenguas, no me malentiendan. Sí, pero si ustedes dicen un hombre que habla en lenguas tiene el Espíritu Santo, nosotros creímos eso por un tiempo, pero nos dimos cuenta que estaba errado. Lutero dijo, los que dicen que creen, nos dimos cuenta que eso estaba errado. Wesley dijo, aquellos que fueron santificados y gritaron, nos dimos cuenta que eso estaba errado. Los pentecostales dijeron, los que hablaron en lenguas, nos dimos cuenta que eso estaba errado. La ciencia cristiana dijo, el fruto del Espíritu es la evidencia, nos damos cuenta que eso está errado. Yo he visto brujos y hechiceros beber sangre de un cráneo humano y hablar en lenguas e interpretarla. Ven, ahora no me hablen de eso. Mi madre es mitad india, ven, yo lo sé, yo lo he visto y he lidiado con ello. Sin embargo, Dios sí habla en lenguas, pero eso no es una señal infalible de que usted tenga en Espíritu Santo. Creo que no, verás, el cristiano no es, permítame. Párrafo 80, que Dios me perdone por hacer esto. Yo voy a poner a Jesús en un juicio para ustedes, solo un momento. Si ustedes me perdonan, tengo tanto así de tiempo. Veamos, solo un momento. Un hermano dice, sí, tómese su tiempo. Amén. Solo será un, sí, yo estoy 10 minutos pasando del tiempo, pero me daré prisa y omitiré algo de esto. Ven. Otro hermano dice, no fijaron hora. Intentemos esto solo un minuto, hermanos. Ahora, Padre Celestial, perdónanos por esto. No me gusta decirlo, pero es para que la gente pueda entender. Voy a pensar que yo estoy en contra de Jesús esta mañana. Y yo voy a decir que ustedes son un montón de gente judía y que Jesús acaba de resucitar aquí en Bakersfield. Permítame reunirlos a ustedes, los hombres, y hablarles acerca de los frutos del Espíritu. Ellos creen eso también. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad. Es correcto. La congregación dice amén. El fruto del Espíritu, mucha gente confía en eso. Algunas veces eso es del diablo. Él puede personificar eso al pie de la letra. Él puede personificar el hablar en lenguas al pie de la letra.
la interpretación de ella al pie de la letra. Cualquiera de esos dones, él puede personificarlo. Párrafo 81. Noten, yo voy, allí está el sacerdote. Yo voy a hablarles a todos ustedes. Ahora me estoy poniendo en contra de Jesús. Solo un momento. Le he pedido a Dios que me perdone de manera que pueda mostrarles un punto. ¿Ven? Yo diré, caballeros, yo estoy aquí a favor de su iglesia esta mañana. Les estoy hablando a todos ustedes. Miren, hoy hay una joven aquí en la ciudad llamada Jesús. Un joven aquí en la ciudad llamada Jesús de Nazaret. Él tiene una doctrina extraña. Nosotros conocemos a nuestros sacerdotes. Miren, tendremos que juzgar por el fruto del Espíritu. Este, su sacerdote, su tatara, 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 abuelo era un sacerdote. Él se dio toda su vida joven, o sea, todas las cosas en las cuales ustedes como jóvenes se gozan. Él se dio eso para ser un sacerdote para Dios. ¿Qué hizo él con esto? Él estudió. Él hizo todo lo que pudo hacer para ser un hombre correcto. 82. ¿Quién fue que se paró al lado de ustedes cuando mamá y papá estaban discutiendo y se iban a separar? ¿Quién se paró al lado de papá y mamá puso los brazos alrededor de uno y alrededor del otro y los volvió a unir? Su fiel sacerdote allá. Su sacerdote tan santo ha estudiado las leyes de Jehová al grado que se las conoce de punta a punta y desde de adentro hacia afuera. Él pasó por todos los seminarios. Él tiene un doctorado. Él obtuvo una licenciatura en letras. Él tiene un DD, LL, PhD. Él sabe exactamente de lo que está hablando. Él estudió para eso. Mientras que ustedes, los hombres, andaban de acá para allá con mujeres, él lo estudió porque él es el líder de ustedes. Todo eso tiene sentido, hermanos. Si ustedes están hablando en el sentido psicológico, todo tiene sentido. Párrafo 83. ¿De qué escuela salió este Jesús de Nazaret? Él nunca tuvo un día en la escuela, que sepamos. ¿De dónde vino él? Nadie sabe. Aquí viene él. Miren a su amable sacerdote anciano cuando al papá de ustedes se los acabó el dinero aquella vez. No tenía nada de dinero. ¿A quién fue él? Al hombre que tenía el fruto del Espíritu Santo, su amable sacerdote anciano, que le prestó el dinero para diezmarlo hasta que vinieran sus cosechas. ¿Quién se paró al lado de ustedes cuando su madre estaba con dolores de parto? Discúlpenme, hermanos. Y ellos pensaron que ella iba a morir. ¿Quién sostuvo sus manos sobre ella y oró mientras que ustedes estaban naciendo en este mundo? Su amable sacerdote. ¿Quién lo levantó delante de Jehová y lo circuncidó a ustedes y lo cargó y lo usó y lo ofreció a Jehová? Ese amable anciano. Párrafo 84. Y miren lo que hizo este Jesús de Nazaret. El otro día, ¿qué hizo él alguna vez como fruto del Espíritu? Ahora, muchos de ustedes son hombres de negocio. Ustedes tienen negocios aquí. Ustedes son comerciantes y lo demás. Jehová requiere un cordero por los pecados de ustedes. Ustedes no creían, crían corderos. Así que, ¿qué ha hecho ustedes, amables sacerdotes, para que el alma de ustedes no se pierda? Ellos mandaron unos vendedores allá en los atrios, que hicieron pequeñas jaulas y que metieran corderos allí para que ustedes pudieran tomar de su dinero a como lo ganaron, no en corderos, pero lo han ganado en otras cosas y así pueden continuar con su economía. Y ellos juegan, hicieron un lugar de manera que ustedes, cuando ustedes estuvieran agobiados por el pecado y ustedes quieran ser libertados de sus pecados, este amable sacerdote anciano tenía un lugar donde ustedes podían ir a comprar un cordero. Dios no quería el dinero de ustedes. Él dijo, un cordero. Y ustedes iban y compraban un cordero. ¿Qué hizo este Jesús de Nazaret? Vino y sacó esas cosas a patadas y las vació y les dijo que ellos eran una cueva de ladrones. Allí no hay mucho del fruto del Espíritu, ¿verdad? El amable sacerdote de ustedes nunca se sale de humor. Este individuo trenzó unas cuerdas y volcó las mesas y los corrió a ellos de allí y los miró con ira. Ese no es el fruto del Espíritu.
su amable sacerdote anciano. ¿Quién va a decir las últimas palabras sobre ustedes, su amable sacerdote anciano? ¿Quién va a permitir enmendar el alma suya a Dios, el amable sacerdote? Vean, el fruto del Espíritu lo hizo, y ese individuo no tenía ninguno de ellos. Párrafo 85. Ahora, ustedes dirán, hermano Franjan, yo podría predicar un sermón sobre esto, pero no lo haré. ¿Qué es el fruto del Espíritu? La manifestación de la palabra prometida. Si ellos simplemente se hubieran detenido para mirar, él no tenía estas cosas que ellos tenían, fruto del Espíritu, ni nada. Pero la palabra que fue prometida para un día se estaba manifestando, y esa era la luz de la hora, esa era. Ven, no importa cuánta educación, y cuán amable, cuánto usted hable en lenguas, cuán amable, manso, y todo lo que usted sea, a menos que usted acepte esa palabra para la hora, cuando esta es manifestada ante usted, usted está en la misma condición. Eso pudiera sonar crudo, no lo quiero decir de esa manera, pero es la verdad. Solo créanla. Ven, muy bien, ahora, que Dios me perdone. Ven lo que quiero decir. Para 86. ¿Quién tenía el fruto del Espíritu? Jesús. Él dijo, escudriñad las Escrituras. Ustedes piensan que en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas dan en testimonio de mí. Ellas les dicen a ustedes, ¿quién soy yo? Él nunca salió allí y dijo, ¿quién era él? Él no les dijo. Y pues, él le dijo a su congregación, esa grande, él dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, como dije anoche, no tenéis vida. Pues, vaya, esa congregación dijo, ese hombre está loco. ¿Qué dirán los doctores y la ciencia? Bueno, ese hombre está tratando de hacer caníbales. Él nunca lo explicó. Era hora de que ellos lo rechazaran a él. Para 87, por último. Entonces, él tenía un montón de predicadores alrededor de él. Creyentes fronterizos. Él dijo, bueno, ¿qué van ustedes a decir cuando me vean ascender? ¿De dónde vine? ¿De dónde viniste? Bueno, nosotros hemos visto la cuna donde tú naciste, la ciudad donde tú naciste. Nosotros pescamos contigo aquí en las colinas. Tú, nosotros caminamos contigo, hablamos contigo y tú vienes de... Oh, vaya, ahora sabemos que tú estás loco. Pero la fe verdadera y genuina no se mueve. Esos discípulos no supieron explicarlo, pero ellos sabían que allí estaba. Ven, tiene que ser algo que Dios plantó. Tenía que ser sus pensamientos antes de la fundación del mundo. Cuando Él plantó toda la creación, Efesios 1, 1 al 5, Él plantó la cosa entera antes de la fundación del mundo. Sus pensamientos, y estos son los atributos de sus pensamientos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Paradoja, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 88 al 97. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje para Paradoja. Párrafo 88. Miren a Judas parado allí, como un clérigo aquí. Sí, caminando en la luz. Tenía poder para sanar a los enfermos. Mateo 10 lo prueba. Él los envió y ellos regresaron gozosos y los demonios le eran sujetos. Judas estaba con ellos. Eso es correcto. Él dijo, no se gocen de que los demonios se sujeten, sino que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Judas estaba con ellos, pero cuando fue cuestión de tomar toda la palabra de Dios, él la rechazó. Así hace la gente hoy. ¿Ves? Jesús dijo, el hombre vivirá de toda palabra, no solamente de una o dos palabras, cada palabra. Usted dice, bueno, hermano Branham, yo estoy de acuerdo con una parte, pero no puedo. Entonces usted tiene el mismo intérprete que tuvo Eva. Así es, él toma cada partecita de ella, la interpretó correctamente con excepción de esa sola frasecita. Tiene que ser cada partecita de ella. Si la,
Si la Biblia lo dice de esa manera, ella no es de interpretación privada, es de la manera que la Biblia lo dijo. Y así Dios causó todas estas angustias y pesares y muerte de bebés, y llantos y guerra y caos, debido a que su palabra fue dudada en esa sola frase. ¿Lo regresará él a usted con algo menos que eso? Medítelo. Él no cambia. Su primera decisión tiene que para mí permanecer siempre esa decisión. Es por eso que él lidia con un solo individuo, no con un grupo. Uno. Él no puede cambiarlo. Bueno, tengo muchos que decir aquí, pero yo, 89. La muerte de Jesús fue un fenómeno, fue una paradoja. La resurrección fue una paradoja. Creemos eso. Todo el mundo sabe que la resurrección fue una paradoja, que Dios lo levantó a él de entre los muertos. El nuevo nacimiento es una paradoja. Eso es correcto. Poder cambiar el ser de un hombre. Podríamos predicar un sermón aquí mismo en un ratito, ¿ven? ¿Cómo es una paradoja tomar un hombre que es uno que no cree, incrédula, que no tiene nada que ver con ello, y de repente cambiarlo de un renegado a un santo, de una prostituta a una hermana? Es una paradoja. Nadie puede darle una medicina o algo más. Y se requiere la mano de Dios Todopoderoso. Un momento. Disculpen, repito, dice, nadie puede darle una medicina o algo más, se requiere la mano del Dios Todopoderoso, y solamente eso para cambiar a un hombre. Bueno, es una paradoja cuando un hombre nace de nuevo, ¿correcto? Es una paradoja nuevamente, 90. Fue una paradoja cuando Dios escogió 120 pescadores ignorantes para que llevaran las nuevas, el Evangelio en Pentecostés, alrededor del mundo, en vez del gran concilio del Sanedrín que estaba entrenado para ello, aquellos que habían entrenado y esperado, y esperaban que la cosa aconteciera, y Dios se reveló a un montón de pescadores que ni siquiera sabían escribir sus propios nombres en su pedazo de papel. Una paradoja, que Dios escogiera a tales como esos, en vez de escoger al concilio de Sanedrín de aquel día para hacerlo. Hará la misma cosa hoy. Él puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 91. Las visiones de los profetas siempre han sido una paradoja. ¿Cómo es que los hombres, por inspiración, pudimos predecir cosas que nunca fallan? Eso es una paradoja. ¿Cómo es que algo más allá de la mente humana, que usted no puede comprender? Ellos son dos, la conciencia y la subconsciencia. Que Dios entra en la subconsciencia, lo cual es la verdadera, y pruebe y lo lleva allá y ve cosas que estaban allá atrás en otra edad. Y lo trae tiempo presente y declara el futuro. Y nunca falla en ningún momento. Una paradoja, ciertamente, increíble, pero es cierto, sucede exactamente. Lo que nosotros vimos que él hizo anoche fue una paradoja increíble para el ser humano. Nosotros no podemos explicarlo. 92. Una cierta iglesia bautista a la que asistió mi familia el otro día, y ellos habían estado en la reunión del Tucson. El pastor se levantó, no sabiendo que el muchacho que simpatiza con mi hija es un miembro allí. Y él dijo, ustedes saben, acabo de enterarme que el padre y la madre del hermano Balma viajan en un circo. Y dijo, ellos eran magos y ese es un pequeño truco que él hace. ¿Ven? Me imagino que fue un truco que lo sana a los enfermos. Yo dudo que mi padre y mi madre hayan visto un circo. Ellos nunca vieron un automóvil hasta que yo tuve uno. ¿Ven? Ellos nunca supieron nada al respecto. Pero, ¿ven ustedes? El diablo siempre tiene que hacer que hablar. Ellos le dijeron a Jesús, ellos hacen esto por Belcebú. Ellos tenían que darle alguna respuesta a su congregación. ¿Por qué no escudriñan ellos las escrituras y ven si esto está predicho para hoy? Es Jesucristo el mismo ayer, hoy, como él fue ayer, es hoy y será para siempre. Pero esa es, ¿ven? Esa es simplemente la manera en que ellos tratan de hacerlo.
los pentecostales, los ineducados, las visiones del profeta, Jesús estando vivo hoy, después de 2000 años, es una paradoja también. Ciertamente lo es. Ahora debo terminar porque se está haciendo tarde. ¿Creen ustedes en paradoja? La congregación dice amén. Ciertamente. 93. Permítame decir esto. Una vez un viejo amigo farmacéutico, un hombre amable, él dijo, hermana Branham, voy a decirle algo. Dijo, yo conozco su ministerio. Y dijo, yo voy a contarle. Dijo, tal vez suene ridículo, pero dijo, yo no sé, lo he contado a la gente porque ellos no lo creerían, pero repito, dijo, yo no sé, lo he contado a la gente porque ellos no lo creerían, pero dijo, voy a contárselo a usted. Yo dije, diga. Él dijo, aquí en esta misma farmacia, dijo, durante el tiempo de la depresión, yo estaba sentado aquí, mi hijo que ya estaba casado y tiene una farmacia en otra ciudad, dijo, él estaba atendiendo clientes y dijo, la gente había, dijo, ellos tenían que ir, ustedes recuerdan cuando tenía que ir a conseguir una orden del condado para obtener su medicina, para lo que ustedes necesitaran. Ustedes tenían que ir a conseguir una orden para ellos. Dice que vio una pareja llegar tambaleando a la puerta y dice que él miró una mujer joven. Ella estaba caminando, 94, y dijo, el joven se acercó a mi hijo y dijo, yo tengo una orden aquí para... El doctor me mandó a buscar una orden. Me dijo, mejor dicho, de la gente del condado aquí para conseguir una medicina. Mi esposa la necesita con urgencia. Y dijo, ella ya no aguanta. Dijo, ella está tan enferma. El doctor me dijo, consíguela ahora mismo y dásela. Dijo, me pregunto si pudiera tener la medicina y darle la medicina y que ella se pueda sentar aquí. Y dijo, me da temor como 2 o 3 horas parado en esa línea antes que yo pueda conseguir mi orden para ella. Dijo, me pregunto si usted me pudiera dar la medicina ahora mismo. El joven dijo, señora, me gustaría hacer eso. Dijo, pero no puedo hacerlo. Él dijo, porque aquí tenemos una regla que nosotros, esto aquí es a base de pagar y llevar. Él dijo, nosotros tenemos que tenerla. Y él dijo que estaba sentado allí atrás leyendo el periódico. Un hombre anciano. Él dijo, espera un momento, dijo. Mire, miró a una pobre mujercita aguantando de esa manera y así que él dijo, ve y surte esa orden. Él dijo, entrégamela a mí. Dice que él tomó la receta que el doctor había dado, fue allá y la surtió. Dijo, yo la surtí. Y pensé, si ella nunca la paga, está bien, no importa. 95, dijo, yo caminé hasta donde ella estaba, la levanté para entregársela a ella la mano y dijo, cuando la puse en su mano, dijo, yo miré hacia arriba. Dijo, hermano Braja, yo no sé si usted creerá esto, ¿no? Dijo, yo la puse en las manos del Señor Jesús. Dijo, yo la vi a él, yo lo vi a él parado allí mirándome y la sangre corriéndole por su rostro, cicatrices sobre su cabeza. Y dijo, yo cerré mis ojos así, tambaleando un poco, y oí a su esposo decir, ¿está usted bien, doctor? Y él dijo, sí, dijo. Yo miré hacia atrás y la mujer estaba sosteniendo la receta. Dijo, ¿cree usted eso? Yo dije, seguro, yo lo creo. Por cuanto lo hiciste al más pequeño de estos, mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Una paradoja, ciertamente. 96. Muchos de ustedes, hermanos, aquí que han leído los escritos de Sam, de los santos de días primitivos, cómo el Señor lidió con ellos, paradoja, cómo sucedieron cosas. Nosotros creemos en paradojas. Uno de los San Martín era de los que estaban tratando de recordar. Bien, él era un soldado y en Francia le fue ordenado que él debía seguir el trabajo de su padre. Pero él siempre como que creyó, su madre era una creyente. Y un día frío, él era un hombre muy humilde y ellos siempre le proveían un hombre que le pudiera sus botas y que lo mantuviera luciendo muy, muy limpio, como debería lucir un soldado, y le pulía las botas a su sirviente. Él no se alineó con sus tradiciones y cosas. Él pensaba que los hombres fueron hechos iguales.
27. Así que un día de mucho frío, él estaba parado justo a la puerta de la ciudad de Toras, cuando iba entrando y dice que había un mendigo acostado allí en la calle. Sin duda que ustedes lo han leído muchas veces. Había un mendigo acostado en la calle, muriendo de frío. Era un invierno muy frío. Él estaba pidiéndole a la gente, vengan, ¿me dará alguien un abrigo? Esta noche me congelaré. No puedo acostarme en este suelo de esta manera. ¿Quiere alguien darme un abrigo? Nadie. Él dijo, por favor, que alguien tenga misericordia de este anciano. Estoy muriendo. He servido mi tiempo. He hecho lo mejor que he podido. No dejen que muera. Me estoy muriendo de frío. Que alguien me abrigue. ¿Quieren? Y entonces él simplemente se paró ahí atrás, San Martín mirando. Él no era creyente, él no era cristiano en ese entonces. No lo había aceptado. Él simplemente se paró allí y observó. Nadie lo hizo. Cuando las multitudes pasaron de largo, algunos de ellos muy bien lo pudieron hacer. Él solamente tenía un abrigo, y ese era su abrigo de militar. Él sacó su espada y lo cortó en dos mitades. Arropó al mendigo con él y se fue. La gente se reía de él yendo por la calle con un solo pedazo de abrigo colgando de él. ¡Qué soldado más gracioso!, decían que era él. Se burlaban de él. Esa noche él fue despertado en su sueño. Él miró parado al lado de su cama. Y allí estaba el Señor Jesús envuelto en ese viejo pedazo de abrigo con el que él había arropado al mendigo. Entonces él supo, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos. Fue una paradoja, su llamamiento. Él fue el mensajero de esa edad. Él se paró firme por la escritura, en contra de toda la maldad del catolicismo en aquel día. Dios lo escogió a él y él le permitió ver a Cristo mediante una paradoja. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Y para finalizar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Paradoja, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 98 al 104. Amén. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Para finalizar, la lectura del mensaje Paradoja, párrafo 98. Hermanos, podemos ver paradoja tras paradoja. La gran paradoja viene delante de nosotros. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera rompa en claridad, cuando venga la resurrección y nosotros seamos arrebatados juntos, cuando nos vayamos para estar con Él, hasta ese entonces, seamos fieles siervos de la palabra de Dios, la cual es Cristo. ¿Podemos orar? 99. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por la sangre que nos hace hermanos. Te damos gracias por el Hijo de Dios, quien dio su vida para que nosotros seamos uno con Él en este gran reino sobre la tierra, el reino de Dios que ha de ser establecido. Esperamos ese alegre día milenial cuando nuestro bendito Señor vendrá y arrebatará a su novia que le está esperando, el pequeño árbol novia de los últimos días, donde todo ha intentado molestar, pero los grandes poderes de Dios podan las ramas para que el fruto pueda madurar. Concede, Señor, que nosotros podamos estar incluidos en eso. Danos vida eterna. Nosotros tenemos esta cosa en común. Estamos aquí en esta ciudad que creemos la palabra de Dios. Creemos en Jesucristo. Creemos que Él no está muerto, sino que Él vive. Y sus palabras, la promesa para la hora presente, está ahora siendo manifestada. Estas son las horas finales. Esta es la última señal. La venida del el Hijo prometido está a la mano. Vemos el mundo geográficamente. Vemos las señales. Terremotos en distintos lugares, naciones contra naciones,
Vemos todas las cosas que están predichas. Vemos caos espantosos en los cielos, los corazones de los hombres desfalleciendo, platillos voladores y demás, que ellos no pueden explicar investigando juicios que vendrán a la tierra. Vemos los gases colgando arriba de nosotros allí, que harían que los fuegos caigan del cielo y destruyan la tierra. Pero también vemos a Jesús, quien hizo la promesa, y como fue dicho, este mismo Jesús que fue llevado arriba de entre ustedes, vendrá otra vez de igual manera como le habéis visto irse al cielo. Estamos esperando que llegue ese día feliz. Nuestros corazones, muchos de nosotros aquí, Señor, pues desde niñitos hemos hecho todo esfuerzo que pudimos hacer para servirte. Señor, no permitas que nuestros ojos estén ciegos a esta hora. Abre mis ojos, Señor, para que yo pueda ver cada promesa, que yo sea capaz de acentuarla con un amén, que es así, todo lo que Dios ha prometido. Concédelo, Señor. Danos una gran reunión. Bendice a estos, mis hermanos y hermanas aquí, algunas de estas mujercitas paradas aquí, canosas, quienes sirvieron al cuidar de los esposos mientras ellos trabajaban allá en los campos. Y Dios, tú los recompensarás, esos hombres que han peleado para obtener el galardón y navegaron a través de mares sangrientos. Mientras estamos sentados aquí esta mañana, alrededor de esta mesa, mirándonos unos a otros, y nuestro cabello se está poniendo canoso, y hemos batallado bastante, y tal vez nunca nos reunamos en otro desayuno, no sabemos. La venida del Señor pudiera ser hoy, pudiera ser mañana, pudiera ser el próximo año. No sabemos cuándo será, pero hay una cosa que es segura. A nosotros se nos prometió que nos encontraremos en una cena en los cielos y el Rey saldrá y enjugará toda lágrima de nuestros ojos y dirá, no se preocupen, ya todo ha terminado. Entren al gozo del Señor que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo, cuando fuimos ordenados para ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Oh Padre, Dios concede esto, que nuestros corazones puedan latir como uno solo. Y como dije hace rato, de la pequeña pareja que estaba a punto de separarse, Dios, mientras nos separamos los unos de los otros aquí, encontramos esta sola cosa que sí tenemos en común. La metodista, la bautista, la unidad, las asambleas, la iglesia de Dios, todos tenemos una cosa en común. Jesucristo. No podemos reunirnos como organizaciones y discutir para arreglar los credos y las cosas de la iglesia, pero como hermanos podemos reunirnos bajo la sangre de nuestro Salvador Jesucristo y allí tenemos cosas en común. Señor, yo vengo a reunirme con mis hermanos, hombres de una fe igualmente preciosa, que nosotros juntos en esta semana que viene, trabajemos con todo lo que está dentro de nosotros para ver la gloria de Dios ser traída de nuevo a la iglesia otra vez. Encomendamos todo a ti, con nosotros mismos. En el nombre de Jesús, bendice nuestros esfuerzos. Amén. 103. Dios le bendiga, mis hermanos. Hermano Roy, ¿tenías algo que decir? ¿Cuán infalible es la palabra? Jesús era la palabra. En eso estamos de acuerdo. La congregación dice amén. Cuando sus padres se habían olvidado de él y lo dejaron en la fiesta, y ellos habían andado 3 días y no pudieron encontrarlo, y ellos regresaron. Lo encontraron en el templo, discutiendo con los sacerdotes, y ellos estaban asombrados con este niño. No tenemos registros de que él haya ido a la escuela, pero recuerden, él era solo un muchacho de 12 años de edad, como así de alto. Y miren la declaración de la madre,
Ahora, sin ofenderlos a ustedes, gente católica, si hay alguna aquí llamándola a ella la Madre de Dios, ¿cómo puede ella ser la Madre de Dios? Vean, ella fue una incubadora que Dios usó, no la... Mírenla, si ella es la Madre de Dios, ella verdaderamente tenía más sabiduría que Él. Fíjense, cuando ella es la Madre, ella le dio vida a Él. Ella le dio vida a Dios. ¿Ven? 104, fíjense en esto. Ella dijo, tu Padre y yo te hemos buscado día y noche con lágrimas. Ella desacreditó su primer testimonio. Ella llamó a José su padre. Ahora miren a este muchacho de 12 años de edad, sin saber lo que él dijo. Él era solo un muchacho, pero él era la palabra. ¿Ven? Él dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Ven la palabra corrigiendo el error? ¿Ven? Ella estaba dando después que él fue levantado. Todo había terminado ahora. Ella, ¿ven? Tu padre y yo te hemos buscado, haciendo exactamente lo que... Ella dijo que ella había concebido este niño por el Espíritu Santo. Y luego llamando a José, el padre. Y este muchachito, este niño de 12 años de edad, sin sabiduría en lo absoluto, pues, sino solo un muchacho de 12 años. El padre no moraba en él en ese momento, porque él vino el día cuando él lo bautizó. Él vio al Espíritu de Dios descendiendo, ¿ven? Y entró en él. Pero miren, este muchachito de 12 años de edad, siendo la palabra, él nació siendo el ser ungido, ¿ven? Para ser ungido. Y aquí estaba él. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ella dijo, tu padre y yo hemos estado buscándote. Si José era su padre, él hubiera estado con él en su negocio, haciendo puertas y casas. Pero él estaba en el templo, corrigiendo a esas organizaciones, ¿ven? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Ven cómo la palabra de Dios corrigió ese error en ese niño? Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Paradoja. Este mensaje fue predicado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964, que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. Una vez más, que el Señor Jesucristo los bendiga. Y continuando con este glorioso compañerismo y siguiendo también el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula La manera provista por Dios para este día. Servicio también realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964, este día es la noche y tarde de este mismo día. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 1 al 10. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes, la manera provista por Dios para este día, del año 640206. Párrafo 1.
la escritura. Ciertamente estoy contento de tener aquí detrás de mí esta noche espacio blanco en la cima. Abrir la escritura para un pequeño texto, si el Señor lo permite. Y recuerden, mañana en la noche oraremos nuevamente por los enfermos. Y ahora cuando yo estoy hablando, escuchen. Todos traten de hacer esto. No esperen que suceda una cierta cosa. Lo que ustedes tienen que hacer es creerle a Dios ahora mismo. Créanle a Él ahora mismo. ¿Ven? Párrafo 2. Ha habido toda clase de ministerio. Dios en estos últimos días, creo yo, nos ha dado de todo lo que Él tiene en su libro. Todo lo que Él ha prometido. Lo hemos visto y aún así parece como que la gente no puede entenderlo. Aquellos que están ordenados para entenderlo, lo entenderán. Solamente eso. Esto ciega a uno y abre los ojos de otro. Recuerden, nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no está muerto, sino vivo por siempre jamás. Y Él está aquí en esta noche. Nosotros estamos en su presencia en esta noche. Y Él está aquí para confirmar y cumplir toda promesa que Él hizo para este día. Y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así que todo lo que Él fue, Él es en esta noche. Así que creámosle a Él ahora. Mientras leemos su palabra y hablamos de Él durante los próximos 15 minutos. Párrafo 3. Génesis capítulo 22 y los versículos 7 y 8. Para tomar un texto. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió, Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, párrafo 4, Señor, Jesús, bendice tu palabra y que ella no vuelva vacía, sino que las semillas caigan sobre el suelo, que produzca salvación para aquellos que están necesitados, tanto física como espiritualmente. Nos encomendamos a ti, la congregación, la audiencia, la palabra, el texto, el contexto, que el Espíritu Santo tome control de nuestros seres, para que podamos ver a Jesucristo. Amén. Párrafo 5. Durante los próximos minutos deseo hablar sobre la manera provista por Dios para este día. Dios siempre ha tenido una manera. Hay dos maneras, es decir, la nuestra y la de Él. Dios tiene una manera para hoy, pues Él siempre ha provisto una manera para todo. Dios en el principio conocía el fin, de modo que Él ha trazado su escritura para cada edad. Y esa edad, cuando ella llega, ahora no fallen en ver esto. Esa edad, cuando ella llega, generalmente el ministerio está tan enredado en ismos, tradiciones y así por el estilo que está a un millón de millas de la palabra. Y entonces Dios envía a alguien en la escena, a un profeta. Y ese profeta, Dios nunca cambia su sistema, Él nunca cambia sus maneras, Él siempre lo hace de la misma manera, Él siempre lo ha hecho. Él debe hacerlo esta vez. Y por medio de esto, Dios obra y vindica esa palabra. Como les hablé anoche, Dios haciendo su propia interpretación. Dios no necesita que nadie le interprete su palabra a Él. Él mismo la interpreta al vindicarla y hacerla real. Cuando Dios dice que hará una cierta cosa y entonces la hace, allí no hay más interrogantes. Esa es la manera en que Él lo hace. Párrafo 6. Así que Dios ha provisto una manera para nosotros. Dios ama a sus hijos. Él ama a su pueblo. Él quiere ayudarlo. Él quiere ayudarlo a usted más de lo que usted desea ayuda. Si usted tan solo pudiera entender eso en su corazón, que Dios está más deseoso de ayudarlo a usted de lo que usted está de ayudarse a sí mismo. Pero Él tiene una manera, y esa es la única manera, la única forma en que Él obrará. Es a través de su manera. Usted debe ajustarse a las condiciones de Él, no a las condiciones suyas.
las condiciones de él. Usted lo quiere de una cierta manera, pero él se la da a usted a su manera, como Naamán, sumergiéndose en las aguas del Jordán, pues él dijo que las aguas de su país eran mucho más limpias y mejores, pero eso no fue lo que dijo el profeta. Sumérgete aquí. Él se sumergió una vez y la lepra aún estaba allí, 6 veces y aún estaba allí. Él tenía que obedecer y hacerlo a la manera de Dios. Y cuando obedeció completamente a la manera de Dios, la lepra desapareció de mí. Y yo digo, en esta noche, que si nosotros obedecemos a la manera provista por Dios, la lepra se irá, la enfermedad se irá, todo se irá. Pero tenemos que aceptar su manera para este día. Ahora, sumergirse en el Jordán no haría ningún bien hoy. Eso fue para Naamán. La ley fue para los judíos. La gracia es por medio de Cristo. Pero cada edad ya tiene predicha su porción del Evangelio. Esta Biblia es la revelación completa de Jesucristo. No se le puede añadir más a ella o quitársele. La persona que lo haga es maldita. No podemos añadirle nada a ella, ni quitarle nada. Debemos mirar aquí adentro y ver lo que está prometido para esta edad. Y entonces verlo acontecer. Eso es Dios interpretando su propia palabra. Cuando ella dijo, una virgen concebirá, ella lo hizo. Esa fue la interpretación de Dios en cuanto a eso. Lo que él promete, eso hace. Párrafo 8. Ahora vemos que Dios no cambia su sistema de hacer las cosas. Él siempre lo hace igual. Nosotros continuamos, estamos cambiando por cuanto somos finitos. Cometemos toda clase de errores y podemos mejorar y perfeccionarnos. Pero Dios es infinito. Su primera decisión es perfecta todo el tiempo. Él no puede hacerse más inteligente. Él es la fuente de toda sabiduría. Él es toda sabiduría. Él es todo poder, omnipotente, omnipresente, infinito. Así que, por lo tanto, cuando él dice algo, ancle su alma en eso, porque es verdad. Amén, amén. Párrafo 9. Ahora, muchas iglesias dicen, nosotros no creemos esto y creemos aquello. Dios nunca juzgará al mundo por medio de una iglesia. Él juzgará por medio de Jesucristo. Y Jesús es la palabra. Amén. Él juzgará al mundo por medio de la palabra. Aleluya. Y si esta es la revelación de Jesucristo para todas las edades y para esta edad, Él ha revelado en esta Biblia lo que Él haría en esta edad. Y cuando vemos lo que lo hace, cuando lo vemos a Él hacer lo que Él prometió hacer, no un nacimiento virginal, eso fue hace 2000 años, pero lo que Él prometió hacer hoy, lo que Él dijo que haría hoy, eso es lo que Él es hoy. Muchas veces la gente dice, bueno, yo no creo eso. Bueno, usted tiene el intérprete de Eva nuevamente. Solamente tome parte de ella, pero no toda. Párrafo 10. Así que queremos recordar que Dios siempre sigue siendo el mismo. Su palabra y lo que Él dice, Él lo hará. Para mostrar que Él nunca cambia, en Génesis 1, Él dijo, cada simiente produzca según su género. Cada simiente produzca según su género. Y allí mismo, allí llegamos a algo que deja fuera de combate a todos los evolucionistas. Usted no puede cruzar las cosas otra vez. Si usted toma el caballo, el burro y lo cruza, usted obtiene una mula. Pero una mula no puede cruzarse otra vez y obtener otra mula. Allí mismo termina. Cada simiente según su género. Ellos pueden hacer un cruce, pero vuelve a cambiarse de nuevo. Muestra que no evoluciona de esa manera. No, señor. Hasta allí llega. Usted puede cruzar la espinaca con otra cosa y producir un repollo rizado, pero no puede volver a cruzar eso. No, señor. Usted puede producir maíz híbrido, pero se vuelve a sembrar el maíz híbrido una vez. Usted no tiene nada, nada. Usted tiene que volver a cruzarlo cada vez. ¿Por qué? Porque Dios dijo
cada simiente produzca según su género. Párrafo 11, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en esta tarde en la lectura, titulada La manera provista por Dios para este día. Servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, párrafos 11 dice: Y ahora, al hibridar las cosas, miren en lo que el mundo se ha metido hoy día. Yo estaba leyendo un artículo aquí de la revista Selecciones, donde decía que de aquí a 20 años, las mujeres no podrán tener bebés si eso continúa así. Ellas están comiendo comida híbrida. La cosa es que ellos lo han hibridado, pero esa no es la manera como fue hecho el ser humano para comer esa clase de alimentos. Fue hecho para encontrarlo o para comerlo de la manera en que fue creado. Esa es la razón por la que hoy no pueden mantener la carne y todo de la manera como son. Es debido a que es híbrido, proveniente de un invernadero y de cualquier forma. Está todo mezclado. Se ha llegado a un punto en donde toda la raza humana está siendo destruida por medio de sus propios logros, al tratar de tomar algo que Dios hizo bueno y darle la vuelta para hacerlo de otra manera, a su propia manera. ¡Déjenlos como Dios lo hizo! Párrafo 12. Hoy incluso se ha llegado a un punto en donde están tratando de hibridar las iglesias del verdadero bautismo del Espíritu Santo a un apretón de manos, del bautismo en agua o a alguna especie de rociamiento. ¡Oh, hermano, la cosa entera está híbrida! Queremos volver. Una planta híbrida, usted tiene que mimarla y fumigarla para mantener alejados a los insectos y escarabajos de ella. Pero no así con una planta genuina y saludable. Ella es robusta, fuerte, los insectos no lo atacan. Ella tiene suficiente en ella para repeler a los insectos. Y así es un cristiano genuino. Ustedes no tienen que mimarlo, darle palmaditas y decirle esto, aquello o lo otro. Él tiene algo en él, el bautismo del Espíritu Santo que repele a todo lo demás. A él no hay que estarle rogando, porque él es una planta genuina que Dios, un cristiano, pelea por cada pulgada de terreno donde se para. Él debe hacer eso, si es que espera existir. Y al hacerlo, hay algo en él que lo cuida. Párrafo 13. En el principio, Eva trató de hibridar la palabra. Dios le dijo, el día de que él comieres, ese día morirás. Ella trató de cruzar eso con el conocimiento que Satanás le dio. Y cuando lo hizo, ella perdió a toda la raza humana a manos del diablo, cuando trató de mezclar la palabra de Dios pura con conocimiento. Esa no proviene del conocimiento del mundo. Viene por el poder del Espíritu Santo, no por poder ni por fuerza, más por mi Espíritu, dice el Señor. Así es como Dios lo hace. La palabra de Dios es la simiente de vida eterna. Si usted trata de hibridarla, ¿qué hará usted? Usted se matará a sí mismo con ella. No funcionará, no se mezclará. Así como el aceite nunca se ha mezclado con el agua, no se mezcla. Párrafo 14. Ellos nunca, en todo el trayecto, han podido encontrar algo que sea mejor que la manera de Dios para hacerlo. Ustedes saben, ellos nunca han encontrado una mejor manera para que un pollo nazca en este mundo, que él mismo picotee la cáscara para salir. ¿Sabían eso? Ellos no han encontrado una mejor manera. El animalito nace con un hociquito en la punta de su pico. Y con ese pequeño pico que tiene, se pone a trabajar y empieza a raspar y raspar hasta que empieza a sacar la cabeza. Saca la cabeza y sale picoteando. Esa es la manera provista por Dios. Si usted lo saca de la cáscara, lo matará. Él no vivirá si usted lo saca de la cáscara. Él tiene que hacerlo a la manera de Dios. Eso es lo que sucede con los cristianos hoy día. Los hemos adulado tanto. Les estrechamos las manos y los trajimos en secreto y los metimos a la iglesia.
Lo que ellas necesitan es un altar de oración a la antigua donde oren hasta hacer contacto, hasta agotarse a sí mismos. Que vengan a la manera provista por Dios hasta que liberen del mundo. El problema hoy es que ellos colocan sus nombres en el libro de registro, se unen a la iglesia y eso es todo. Pero la manera que Dios, manera provista, es quedarse allí y abrirse paso hasta que Dios le dé a usted el nuevo nacimiento. Esa es exactamente la verdad. Sáquelo usted y lo matará. Párrafo 15. Eso es lo que sucede hoy con la gente. Un nuevo nacimiento. Todos ellos lo evitan. No les gusta. Es que han sustituido algo por el nuevo nacimiento. Pase al frente y crea, y eso es todo lo que tiene que hacer. El diablo mismo cree. Y ustedes saben que él no es nacido de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Hay algo que lo acompaña que es un poco inapropiado, de mal gusto para el mundo. Cualquier nacimiento es un desorden, no importa dónde sea, si es en una pocilga o en un hospital, un nacimiento es un desorden. Igual es el nuevo nacimiento. Hará que usted haga cosas que usted no pensó que haría. Hará que usted se arrodille en el altar y llore, grite y se lave la pintura de la cara, levante las manos, alabe a Dios, hable en lenguas y todo tipo de cosas. El nuevo nacimiento hará eso porque es la manera provista por Dios para nacer de nuevo. Usted tiene que morir. Usted tiene que morir antes de poder ser renacido. Cualquiera semilla tiene que morir antes de que sea regenerada otra vez. A menos que muera, queda sola. Un hombre tiene que morir a sus propios pensamientos. Él tiene que morir al pensamiento de cualquier cosa menos la palabra de Dios y ajustarse a su manera. Ese es el terreno de Dios. Nosotros no nos encontramos con Él en base a nuestros pensamientos. Nos encontramos con Él en base a lo que Él dijo que hiciéramos. Esa es la manera provista por Dios para ello. La gente lo evita. Ellos no lo quieren. Pero de todas maneras es verdad, produce muerte y uno tiene que morir, morir a sus ideas. Bueno, yo sé que la Biblia lo dice, pero yo no puedo entenderlo. Entonces, quédese allí hasta que Dios se lo revele. Correcto, tiene que, ese es el nuevo nacimiento. Párrafo 17. Los patos y los gansos nunca han encontrado una manera mejor para que ellos vayan al sur que juntarse en grupo primero. Y eso es correcto. Ustedes los verán a todos reunirse y juntarse. Alguna especie de instinto hace que se junten. Y ellos se reúnen y se juntan en grupo antes de volar, antes de ir hacia el sur. ¿Qué es eso? Es tiempo de avivamiento cuando todos ellos se reúnen. ¿Alguna vez ha escuchado usted tal charreo en su vida que cuando oía a esos gansos reunirse o esos patos? Yo nunca había oído tal cosa. Y ellos tienen, no existe una manera mejor de ellos hacerlo. Muchas veces allá en los bosques del norte, yo vigilo el principio del tiempo frío en Canadá. Un montón de patos que han nacido allí mismo en ese lago, ellos nunca han estado fuera de ese lago. Este pequeño animal no ha estado. Y cuando uno menos piensa, una brisa fría baja desde el norte. Este pequeño patito, él nace siendo un líder, va allí al centro de ese estanque, levanta su pequeño pico graznador al aire, grazna 4 o 5 veces y todos los patos que están en el estanque vienen a él. Y él se levanta de allí y se va a tan diferente, directamente a Luisiana como lo puede hacer a los campos de arroz. ¿Por qué? Es que no han encontrado una manera mejor para que él vaya allá. Usted no puede reunirlos en manadas. Pónganlos en una cocina o en una jaula y transpórtelos para allá. Ese pato tiene mejor sentido que eso. Si usted le pone en esa jaula para llevarlo allá, él sabe que va en camino al matadero. Esa es exactamente la verdad. Él va de la manera provista por Dios. Amén. Párrafo 19. Así es como debería ser el hombre hoy, no ser encerrado por alguna jaula denominacional, sino venir de la manera en que Dios dijo que vinieran por el bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento, un avivamiento en grupo, no uniéndose a la iglesia, promoviendo ventas de puerta en puerta y repartiendo revistas, sino un nacimiento, siendo nacidos de nuevo, llenos con el Espíritu Santo. La manera de Dios, deshaciéndose a sí mismo del mundo. Correcto.
La hora está aquí. Eso es lo que debemos creer. Párrafo 20, por último. El hombre, usted nunca puede, no importa cuántos hombres intentarían ir a ese estanque de patos allá y decir, espérense un momento, ustedes patitos, tengo algo que decirles. Aquí tenemos un pato educado. Él tiene un PhD y un LLD. Les aseguro que él puede guiarlos a ustedes. Estos patos tienen mejor sentido que eso. Sí, señora, a ellos no les interesa su mejor educación, cual sea. Ellos conocen ese cierto graznido que él hace. Es un instinto. ¡Oh, qué cosa! La iglesia debería saber tanto así de la palabra de Dios. Es un cierto sonido incierto. La Biblia dice, Pablo dijo, si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Eso es correcto. Si la iglesia da un sonido incierto de unirse. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La manera provista por Dios para este día. Servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, del día 6 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje La manera provista por Dios para este día. Del año 640206, párrafo 21. Dios dijo, nacimiento, lo que el nacimiento hizo allá, el nacimiento hace lo mismo hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que él fue entonces, él es hoy. Lo que ellos hicieron entonces es la misma cosa que nosotros hacemos hoy. La manera en que ellos lo recibieron allá es lo mismo que ellos hacen hoy. Lo mismo que ellos tienen hoy es lo que ellos tuvieron allá en el pasado. Si es que viene de esa manera. Esa es la manera provista por Dios. Nunca cambia. Los patos nunca cambian. Ellos se reúnen todo en grupo cada año y se van al norte, al sur, a donde quiera que vayan. Ellos primero se reúnen en grupo. Así es como Dios obra. Él envía su palabra a tiempo en esa sazón y entonces es manifestada. A mí no me importa cuántas otras cosas estén aconteciendo. Cuando ellos ven la palabra de Dios prometida para ese día, siendo vindicada y prometida, no hay nada que los detenga. Una virgen concebirá. Y cuando ellos dijeron, Jehová nuestro Dios levantará un profeta semejante a mí, dijo Moisés. Y cuando ellos vieron a este hombre venir y hacer las cosas que él hizo, ellos sabían que ese era el Mesías. Cuando Felipe vio eso suceder, él dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Él lo supo porque la palabra lo había prometido y estaba viviendo en ese día. No importaba cuántos fariseos, saduceos, estaban parados alrededor, doctores de divinidad. Eso no lo detuvo a él para nada, porque él estaba esperando esa señal. Cuando él vio aquello acontecer, esa era la señal de la hora. Eso era lo que ellos estaban esperando. La manera provista por Dios. Sí, señor. 22. Ahora, ustedes no podrían darle educación a un pato. Él no podría hacerlo. Él no la querría. Los demás patos no la seguirían a él, sin importar cuántos títulos pudiera decir que tuviera. Miren, fíjense en esto. Yo fui a la escuela de patos. Yo sé todo al respecto. Me he graduado. Yo sé todas estas cosas. Eso no serviría de nada. Ninguno de esos otros patos no seguiría a él. Si son patos genuinos, ¿amén? Porque ellos están buscando una cierta señal. Cuando ellos ven esa señal, ellos lo creen. Y si un pato tiene una manera de saber eso, ¿qué de un cristiano nacido de nuevo? Nosotros deberíamos conocer a Jesucristo en el poder de su resurrección, ¿correcto? Dios lo hizo, Dios lo hace a su manera provista. 24. Recuerda, la educación no sería el instrumento para guiarlos a ellos al lugar provisto por Dios. El instrumento que ellos tienen es el instinto. Y ellos, esos patos, saben que ese instinto los llevará al lugar provisto por Dios. Así también el Espíritu Santo lleva a la iglesia al lugar provisto por Dios. No unirse a una iglesia, sino a ser lleno de su presencia. A ver su palabra hecha manifiesta, vindicada. Esa es siempre la manera provista por Dios para la iglesia, para la gente. Llevarlos al lugar que Dios ha provisto para ellos. Eso es exactamente lo que la iglesia debería hacer hoy. Ahora sabemos que eso es verdad. 25. No existe una mejor manera para un... No han encontrado una mejor manera para que un bebé obtenga lo que quiere, sino llorando.
Si usted le da una campana y le dice, Junior, tú solo tienes 3 años de edad, pero cuando quieras tu biberón, levanta esta campana y suénala. Vea si funciona. Eso no funciona. El bebé llora para tener lo que quiere. Esa es la manera provista por Dios. Entre más fuerte llore, no le pegue el pequeñito. No le pegue el pequeñito. Él solamente está siguiendo la manera provista por Dios. Él desea algo, correcto. Esa es la única manera que él conoce de llamar a su madre, gritando y llorando, correcto. 26. Dios recomienda esto para sus hijos. Dios recomienda esto para sus hijos creyentes. Él lo hizo. No discursos intelectuales, ni una gran teología para enseñar. Él quiere que usted clame por sus necesidades, y eso es correcto. Clame por ellos. Si usted está demasiado tieso y almidonado, nunca lo tendrá. Pero si usted está dispuesto a flexibilizarse un poquito y a llorar, Dios se lo dará. A él le gusta ver a sus hijos clamar. Clame sus necesidades a Dios. Dios quiere eso. Esa es su manera provista. Clame por ello. Allí es como llora el bebé. Así es como él quiere que usted clame. ¿Clamar hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llora un bebé? Hasta que es satisfecho. Y así es como debería ser el cristiano creyente, el hijo de Dios. Si usted ve que Dios hizo la promesa, no se dé por vencido. Clame hasta que obtenga respuesta. Clame hasta que usted vea que Dios vindica su palabra. Cuando Dios vindica su palabra y prueba que está aquí, entonces usted no tiene que clamar más. Usted la recibe. Se va y le da las gracias a él por eso. Me gusta eso, ser persistente y esperar. No una planta híbrida, no uno a quien hay que mirar y acariciar y tardarlo. Los cristianos son verdaderos artículos de Dios nacidos genuinamente. Ellos pelean por su posición y luchan hasta que se van de esta tierra. Cada paso que dan es una lucha. 27. Dios le dijo a Moisés que él le había dado la tierra. Él le dijo a Josué: todo lugar que pisara el pie o la planta de vuestros pies os le he dado. Ellos tenían que pelear por cada pulgada de ellos. Nosotros también peleamos por cada pulgada de ellos. No es algo a lo que hay que mimar y acariciar y darle vuelta de esta manera y decir, bueno, te llevaré allá para ver qué te parece. Tú me darás tu opinión. Eso no es manera alguna de venir. Venga con una determinación. Venga de tal modo que usted se va a quedar allí hasta todo haya terminado. Quédese allí hasta que Dios responda y vindique. Un hombre que cree en Dios puede ver la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios, percibir la presencia de Dios y saber que Él está aquí. Él está aquí para responder cualquier cosa para lo que Él haya hecho una promesa en este día. Entonces clame hasta que lo obtenga. Agárrese de Él. No se vaya. Aunque tenga que quedarse día y noche, Dios no quiere que sus hijos escuchen discursos intelectuales. Él quiere que ellos clamen hasta que la promesa sea vindicada. 28. Abraham aquí tenía necesidad de un sacrificio. ¿Qué sucedió? Dios le proveyó un cordero. Esa era la manera provista por Dios. Él necesitaba un cordero y Dios lo proveyó. Más adelante, él llamó a ese lugar Jehová Jireh. El Señor proveerá un sacrificio para sí mismo. Ahora, Job, una vez, el profeta anciano, Job, él era un profeta. Él se había metido en problemas. Satanás había pedido tentarlo e hizo que le salieran llagas. Le quitó sus hijos, le quitó su ganado, le quitó todo lo que tenía e hizo que le salieran llagas. Sus consoladores vinieron y ¿qué hicieron? Ellos no le proveyeron nada, sino un menosprecio. Lo importunaban diciéndole, pues tú has pecado en secreto. Job simplemente se mantuvo firme. Él clamó. Él estaba seguro de que estaba obedeciendo los mandamientos de Dios. Él había cumplido exactamente con lo que Dios había prometido hacer. Lo que Dios le había prometido era que él lo respaldaría bajo el holocausto y él se mantuvo allí. Así que Dios lo proveyó a él una visión. Él era un profeta. ¿Qué vio él? Él vio la palabra Jesucristo. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y en los últimos días Él se parará sobre la tierra. Aunque los gusanos de la piel destruyen este cuerpo, con todo en mi carne he de ver a Dios. Vean, Él me proveyó la visión de la resurrección. Siendo Él un profeta, Él vio la palabra. Él vio la palabra y sabía que sus huesos y su cuerpo resucitaría en el día postrero.
Él fue cuestionado sobre si él sabía dónde estaba Dios, si él tan solo pudiera ver. 29. Él dijo, una flor muere y vuelve a levantarse, un árbol cae y vuelve a levantarse, pero el hombre cae y entrega al espíritu, desaparece y ¿dónde está? Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol hasta apaciguarse tu ira? Entonces los truenos empezarán a rugir, los relámpagos empezarán a alumbrar. El Espíritu del Señor vino sobre el profeta. Él se paró y vio la venida del Señor y exclamó, yo sé que mi Redentor vive y en los últimos días Él se parará sobre la tierra. Aunque los gusanos de la piel destruya este cuerpo, en mi carne yo veré a Dios. Dios proveyó la palabra, Jesucristo, y Él lo vio y la llamó su Redentor. 30. Israel necesitaba una manera para salir de Egipto. Y Dios le proveyó un profeta que vindicó la palabra que fue prometida a Abraham, exactamente la manera provista por Dios. Ellos no podían entrenar a un soldado, ellos no podían hacer esto, no podían hacer aquello. Lo único que hicieron fue esperar por la manera provista por Dios. Y él habló y dijo que él sacaría a ese pueblo después de 400 años. Su pueblo estaría en esclavitud, pero él lo sacaría con mano fuerte. Él mostraría sus señales y maravillas y se glorificarían en esa nación. Allí apareció el hombre, una vez que ellos hubieron clamado y clamado. Y ahora recuerden, todo el clamor no los libertaría hasta que el tiempo se cumpliría. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La manera provista por Dios para este día, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 31 al 37. Sí, hermano, ¿me escuchan? Hermano, Dios les bendiga. Terminamos la lectura de estos grandiosos mensajes, gloriosos mensajes. Párrafo 31. La manera provista por Dios para este día. El año 6402. 06, párrafo 31. Estas cosas que estamos nosotros viendo hoy no podían haber sucedido hace 20 años o hace 40 años. Es hoy cuando sucede. Esta es la hora. Este es el tiempo. Hoy es el tiempo cuando es cumplido. ¿Por qué? Dios lo prometió y aquí está. Hace 100 años dijeron que el bautismo del Espíritu Santo no podía ser de nuevo. Hace 50 años ellos dijeron que el Espíritu Santo, pero ustedes, gente pentecostal, les probaron a ellos que era la hora para que Dios derramara el Espíritu Santo. No importó lo que dijeron los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, ustedes se quedaron con la palabra de Dios. Hombres de valor salieron allí y esperaron hasta que vino el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos hablaron en lenguas y engrandecieron a Dios. Nadie puede decirles a ustedes que no es así. Dios es su propio intérprete. Ustedes lo tienen. Quizás no puedan explicarlo, pero saben que lo tienen. ¿Quién puede explicar a Dios? Nadie. Párrafo 32. Yo no puedo decirles cómo Dios puede mostrar una visión, pero sé que sucede. Yo no entiendo cómo Dios puede hacer estas cosas. No es asunto mío explicarlo. Él habita solo, él es Elohim, el autoexistente. Yo simplemente soy su siervo. Yo sé que él lo prometió y sé que está aquí. Eso es lo único que sé. Yo sé eso, que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo sé que él prometió eso y Dios está aquí para cumplir su promesa. Sí, la manera provista por Dios. Párrafo 33. A Israel se le proveyó un profeta que vindicó la palabra y ellos fueron sacados. Este profeta, Moisés, vivió por varios años en el desierto, 40 años, luchando con este pueblo, tratando de mantenerlos hasta que pudiera llevarlos
a la tierra prometida. Llegó el momento en el que el hombre tenía que morir. Él tenía 120 años. No había un lugar para morir, para él morir. Cuando estaba listo para morir, Dios le proveyó una roca, la roca que él había golpeado en el desierto, la roca que los había seguido, de la cual habían bebido. Dios proveyó una roca, un lugar para morir, donde Moisés pudiera morir decentemente. Sobre esta roca, Dios, déjame morir sobre esa misma roca. Allí es donde yo quiero morir. Esa roca es, era Cristo, Jesús. Sí, Señor. Después de que él murió sobre esa roca, él necesitaba banderos y Dios le envió un grupo de ángeles. ¿Por qué no fue un grupo de sus ancianos? Porque nadie podía llevarlo a donde él iba, sino ángeles. Ellos lo llevaron a la presencia de Dios. Él necesitó banderos y Dios le proveyó. Él partió a manera provista por Dios. Aleluya. Párrafo 34. Enoc había caminado 500 años con Dios y le agradó. Él necesitaba una carretera por donde irse a casa y Dios la proveyó. Aleluya. Elías había maldecido a Jezabel por causa de su cara pintada y por la manera en que ella había hecho que toda la gente obrara. Y él estaba cansado y agotado y casi estaba listo para irse a casa. Estaba tan viejo que casi no podía cruzar el Jordán. Y Dios le proveyó una manera para que cruzara el Jordán. Él quería irse al cielo para encontrarse con Dios. Y Dios le envió un carro de fuego y caballos y se lo llevó. La manera provista por Dios. Aleluya. La manera provista por Dios. Él siempre la hace exactamente. Sí, Señor. Dios siempre provee una manera. Sí. Los hombres sabios, cuando ellos iban en camino desde allá de Babilonia, ellos estaban viendo un camino por el que querían ir, debido a que ellos sabían que este rey había de nacer. Ellos necesitaban una brújula y Dios les proveyó una estrella. Ellos dejaron atrás todo lo demás. Ellos no necesitaban brújula. Ellos siguieron la estrella. Era la manera provista por Dios. Dios proveyó una manera. Y ellos siguieron la estrella hasta que encontraron la luz perfecta. Oh, párrafo 35. El mundo necesitaba un salvador. Ellos estaban perdidos y no lo sabían. Ellos pensaban que eran salvos, pero necesitaban un salvador. ¿Por qué? Más nadie podía hacerlo. No había hombre en la tierra, en el cielo, ni en ninguna parte que pudiera hacerlo. Dios hizo sombra sobre una virgen y ella concibió y dio a luz un varón. Y ese varón no era judío ni gentil. Él era Dios, manifestado en carne, el único que podía redimir. Su sangre nos salva, su sangre nos sana. Esa sangre es esa sangre donde podemos pararnos para cada promesa que él hizo. Dios prometió hacerlo. Párrafo 36. Dios únicamente se encuentra con el adorador a través de la sangre. Y debajo de la sangre, Israel tenía un solo lugar donde encontrarse con Dios. No era una... Dios tiene un solo lugar hoy, donde él se encuentra con el adorador. No es donde los metodistas, bautistas o pentecostales. Él se encuentra con ellos bajo la sangre. Es el único lugar provisto que Dios tiene. No en la organización, no en un sindicato, pero en la sangre es donde Jesucristo se encuentra con su adorador. Cuando yo viere la sangre, esa es la manera provista por Dios. Párrafo 37 para terminar. Después de que la iglesia había estado convencida cabalmente, cuando ellos lo vieron a él, que él era el Mesías, aquella mujercita junto al pozo, cuando ella necesitaba un salvador, ella necesitaba algo que mostrar. Ella había asistido a la iglesia y todo lo demás. Y ellos habían visto este credo y aquel credo hasta que ella se convirtió en una prostituta. Eso la echó a ella a la calle. Un día ella iba a buscar un balde de agua como a las 11 del día y ahí estaba un hombre, un judío allí.
en este pequeño panorama. Y ella dijo, cuando ella fue a bajar el balde con la manivela para sacar el agua, escuchó a un hombre decir, mujer, dame de beber. Y ella dijo, ella se volvió rápidamente y pensó que él era simplemente un judío común y corriente, puesto que él era humano en lo que al cuerpo se refería. Él era un hombre, comía, bebía, dormía, así como nosotros. Él era tan bueno que podía morir. Y sin embargo era Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando dijo, no es costumbre que ustedes los judíos le pidan a los samaritanos cosas como esas. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Dijo, ve a buscar a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Dijo, tú has dicho la verdad, porque has tenido cinco y con el que estás viviendo ahora no es tuyo. ¿Qué sucedió? Dios había provisto algo para ella. Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declara estas cosas. Eso es lo que Él hará. La palabra así lo dice. Estamos esperando por eso. Estoy harta y cansada de todas estas cosas. Sus credos y demás, fariseos, saduceos, herodianos y lo que pudiera ser. Pero nosotros sabemos que vendrá un Mesías. Cuando Él venga, ¿qué dices tú al respecto? Él dijo, yo soy Él. Amén. Dios había provisto una manera. Ella dejó el cántaro. Una mujer cambiada corrió a la ciudad y dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Párrafo 38, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido por el tiempo este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 38 de este glorioso mensaje titulado La manera provista por Dios para este día. Servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo que estamos viviendo, vamos a despedirnos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tú que eres el mismo omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre. Cuando estabas allá en la eternidad, Señor, tú te desplegaste, Señor, para formando este programa que estamos conociendo ahora, Señor. Formaste el mundo invisible, luego formaste el mundo visible y nos encontramos, oh Padre, en este punto de la tierra para, Señor, cumplir tu profecía, Señor. Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste y todo ha cumplido con tu palabra, oh Padre amado, en nuestro tiempo, así como en el tiempo y sazón, tú enviaste un mensaje, de la misma manera en este último tiempo tú has enviado un mensaje glorioso, pero un mensaje a revelar todos los misterios, como dice textualmente Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces es nuestra realidad que estamos viviendo, Padre. Estos gloriosos mensajes que han dado la vuelta como siete veces al mundo, Padre, pero el mundo no quiere reconocer. Oh Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia por todos nosotros. Apocalipsis 18 al 11 ha cumplido también, y esa es nuestra realidad de este tiempo, Padre, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Y tú completaste Apocalipsis 22, 10, que no sellemos las palabras de la profecía de este libro, oh Padre amado. Entonces todo está concluido, Señor. Permite que diariamente ayúdanos, Señor, danos fuerzas, ánimos y valentía, Señor, para pararnos fiel en tu causa, oh Padre. Bendice también al alma, al corazón que han estado en la cena, Señor. Y si tú deseas un día más, que si es tu voluntad, oh Padre, el día de mañana continuaremos, regresaremos contentos, alegres y fortificados, porque esta vida, esta palabra es vida eterna, oh Padre, dador de toda dádiva, Señor. Es el alimento espiritual para vuestras almas, el alimento que tenías guardada para las águilas este último tiempo, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, juntamente te decimos, Señor, gracias por esta oportunidad y el privilegio que tú nos das de día a día, oh Padre. Bendice grandemente también, Señor, a los que también están escuchando, Señor, guíalos también con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. ¿Vives en Guayaquil y quieres ganar dinero con Amazon? Únete hoy con una pequeña...